Aquí te lo digo, es presentado por Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com. Baja de peso naturalmente con Dieplus. Un estelar, me encanta. ¿A cuál? ¿Adivina dónde? ¿Al del huevo? Gracias, amigo. ¿Sabes por qué? Estoy feliz porque el huevo es un canal, ¿cachai? Sergio, un saludo. ¿Al del huevo? Sí. Imagínate. Anda. ¿Al qué? Al del Daniel. ¿Y cuánto? Ay, bien. 6-7. Por una hora. Invítalo a comer. Oye, acá pueden ver imágenes exclusivas de lo que fue el fin de semana sacro de Claudio Castellón. El actor, pareja de Lu Valdivieso, que la verdad no sabemos en qué estará esta relación. Yo justo andaba en las inmediaciones de Maitencillo y lo vi bastante solitario. Él y una empanada era lo que podíamos ver en la playa de Maitencillo, la verdad. Yo traté de averiguar, me dicen que está todo bien, que estarían las cosas bastante normales entre él y Lu Valdivieso, pero esta es la realidad que vivió el actor Claudio Castellón, por lo menos el fin de semana, en Maitencillo. Esto lo pude ver yo de forma directa, también lo vio toda la gente que estaba en la playa. Él es un ser bastante enjuto, ¿eh? Es bien flaquito, chiquitito, es bienvenido a menos, pero claro, fuera en su vida privada, porque en lo actoral es un potente referente de la actuación, pero así se le vio este fin de semana, ¿verdad? Donde todos celebraban la Semana Santa, se le vio bastante en solitario. Y con esto damos bienvenida a los nada de solitarios, siempre bien ponderados, los mejores escuderos, Luis Sandoval y Paula Escobar. ¿Cómo están? Oye, ¿qué les parece que este joven actor, que tengo entendido que tiene una potencia sexual increíble, haya estado solo, triste y abandonado con una empanada en las playas de Maitencillo? ¿Y esa empanada habrá tenido algún camarón? No, era solo queso, porque yo lo acompañé, ya. Yo lo seguí, y él pidió, no era de pino y no queso, era solo queso, ¿cómo pide queso? Era de las más baratas que había, hay que reconocerlo, y estaba leyendo un libro que decía cómo desaparecer en 3 días. Yo no sé si estará tan bien. Pero ¿sabéis qué? Yo, a defensa de Castellón, mucha gente va a la playa y quiere estar sola, como meditar, reflexionar y que te haga bien la brisa marina. Por lo tanto, no me parece tan descabellado. Yo he visto muchos actores en Pichilemu, donde siempre voy yo, solos, pues, caminando solos. Entonces, yo no es que estén solos, sino que ellos necesitan, los actores sobre todo, de momentos de reflexión y de introspección. Pero ¿sabes por qué me llama la atención, Luchito? Y estuve hablando con el círculo cercano de actores que tengo, con los Manguera, te digo yo, los Mangueras de, claro, de Riego Corto, claro. Fíjate que me dicen que estaría todo bien con Luz, que Luz, entiendo, no pudo estar todo el fin de semana con él. No le ha cortado la luz. No le ha cortado la luz, pero me dio como que lo sentí como débil, lo sentí como... Yo lo vi tirado en una reposera, sí, comiéndose una empanada a orillas del mar. Relajado, pasándolo bien. Yo, madre de 3 hijas, nunca he podido hacer eso. Yo daría mi reino por comerme una empanada sola en una reposera, sin arena, sin mamá, dame una mascada. Mamá, ¿puedo probarlo? Yo, de verdad, somos todos Claudio Castellón. Oye, pero te quiero decir algo. Mira, Claudio, la verdad es que sorprende, ¿ah? Porque la gente incluso se me acercaba y me decía, ahí está Claudio Castellón, porque estaba muy solo, de verdad que se veía muy desvalido. Y era de queso, el que soporta. Y el que soporta, pero sabes que estuvo muy solo durante todo el día, yo lo estuve observando. Y claro, no lo vi beber nada. Tú tuviste las 8 horas mirando a Claudio Castellón. Sergio estaba en otra reposera, ¿qué comía? Solo también. Sí. Estuve en otra reposera. ¿Y comió churro relleno? No, amigo, solo se comió una empanada. Y además parece que no tenía más presupuesto porque era una para toda la tarde. No, porque se cuida. No lo vi ingerir ningún tipo de líquido. O sea, ese hombre tiene que haber estado más deshidratado. Deshidratado. Absolutamente, te digo yo, chupado, amigo, chupado al hueso. Pero llamó la atención, ¿ah? Me dice Nefer que seguramente se estaba cuidando para su personaje, para el Caco Covarrubia. ¿Qué es el Caco Covarrubia? No tengo idea, pero el Caco Covarrubia no viene con lomo de toro, amigo. Porque es picante. Amigo, como la vida misma.
Pero, como no queremos tristezas en este programa, quiero que nos demos un fuerte aplauso desde el camión, los panelistas, los camarógrafos, porque ayer marcamos sí. un rating sí. histórico. No. ¡Histórico! ¡Somos los mejores! Así que, obviamente, que a ver tenemos... cuánto no, marcamos. Llegaron los regalitos para Luis Sandoval. Muchas gracias. Y también por el rating histórico del que te lo digo. Porque gracias a ustedes también tuvimos un programa histórico. ¡Qué lindo! Y queremos agradecerle a una artesana, fíjate. Es como un premio al esfuerzo, que se llama... Sigamos marcando, por favor, toda la gente. Sí, toda la semana. Sigan sintonizándonos porque vamos a tener regalos y vamos a compartirlo. De repente podríamos compartir con la gente que está en redes sociales. Oh, buena idea. El comentario. Allá. La people. Queremos cállense, mostrar a Lumpen que está acompañándonos en el estudio. Cállense usted, usted nuestras no son vidas parte corren de en peligro. Nuestras vidas corren peligro. Ahí está la gente. Amenacen, pues amenacen, amenacen, amenacen. Vengan de uno, venga. Ya les vamos Karol G. a dar a la doble oficial de Karol G. ¿Verdad? Y también al que vende cosas extrañas en el canal. Igual es mi novio, lo acepto como es. Ya te voy a dar tu regalo. Oye, queremos agradecerle esto a una artesana que se llama Katy Zambrano de SomosVanity.cl, que nos hizo llegar estos preciosos tazones por el éxito que tuvimos ayer. De verdad, gracias a toda la gente en redes sociales y en su casa. Porque... Mira, lo voy a abrir para que se pueda ver. A ver, espérate. Amo. Mira. Las cintas vienen personalizadas, eso es súper importante. Oye, es que acá yo no puedo abrirlo, me lo abren. Es como una miss. Ah, no, ya pude. A ver, ábremelo, ven, ábremelo. Ábremelo, ven. Pero ¿cómo, Sergio? En vivo y en directo, no. Ábremelo, ábremelo. Sí, ¿quién me lo abre? ¿Qué voy a hacer? Oye, en verdad, ¿cómo va? Ay, gracias. Se lo abría. ¿Cómo es? Estaba apretadito, mi amor. Así. Oye, y acá está, mira qué cosa. Oye, un aplauso, qué lindo. Qué cosas más lindas para estos regalitos. Oye, pero ábremela, mi mamá. Pero Paula. Pero Paula, ¿cómo es eso? No. No lo comparte. Amigo, con esa talla quedó tremendamente claro que es de la otra. Amiga. Sastre. Oye, así que muchas gracias y a todos. Cuánto brillo, cuánto por brillo. Todo lo que marcamos ayer y la gente en redes sociales. ¿Ah? Así que muchas, muchas gracias. ¿Qué dice Paula Escobar? Sí. Va a. Oye, esto está muy lindo. Mira qué lindo este. Ay, Lucho, y se me quemo. Oye, me encanta esto para mi padre. Es muy catibarriga. Para ir a padel a tomarme mi tecito. Me gusta. Me encanta. Y este que yo lo encuentro total porque además tiene la gráfica del programa. Es muy, muy lindo. Así que agradecer a nuestra amiga Katy de, qué lindo, de SomosVanity.cl que nos hizo llegar este tremendo, tremendo regalo. Besitos para ti. Oye, pero te quiero decir, Dieter, DJ, que te voy a mandar también una petaca. Porque yo sé que a ti no te gusta el tenía el café, pero cuando tiene malicia, claro que sí. Como lo que viene a continuación, Dieter, dámelo todo. Solo les voy a decir esto antes de irnos a un corte comercial. ¿Qué pasa? Me acaban de indicar, son las 19:09, hace 4 minutos. Francisco Kaminski y Camila Andrade congelados en la red. ¡No te puedo creer! A la vuelta comerciales, más detalles del escándalo de la semana. No sé. ¿Cómo que no, para ti es lindo, me quemo los guantes? Para Candy. Mira, acá dice me quemo. Es muy Keri. Sí.
Qué lindo, Paris, me encanta. Es como Paris Hilton. No, pero este como muy Paris Hilton. Está para andar trayéndolo acá en el programa y en el auto. Para el pádel. No, bueno. ¿Cierto? Sí, muy bonito. Se pasaron. ¿Cómo se llama el emprendimiento? Me encanta. Sergio, ¿cómo se llama? Mira, ahí voy, amiga. Dice Luis Sandoval, lo ven, ¿o no? No, y este. Oye, de verdad, vamos a hablar con la niña de... arroba somos vanity con B corta e Y al final punto CL y al mejor comentario en las redes sociales vamos a regalarle un tazón del que te lo digo. ¿Les parece o no? Sí, está buenísimo. Porque somos todos parte del que te lo digo, compañeros. ¿Qué le pasó a Kaminsky? Oye, yo me estoy sonando, se me había olvidado que estamos al aire. Oye, Kaminsky congelado. Perdón, estás lleno de... Oye, les quiero decir lleno. Que estoy lleno, amiga, lleno por culpa de... Este parcero que no... Ay, que no se aguanta, este hombre. Mira cómo me tienes, lleno. Lleno de amor, de amor. Lleno de amor. Está lleno. Está súper resfriado, que este me destapa, pues, Neto. Aguante el glitter, dice Mauricio Andrés de YouTube. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Oye, sí está congelado. Hoy día está súper congelado. Marín, le escribí a Marilyn. ¿Eh? Espero que me conteste, Paula. Porque Marilyn. ¿Ah, ya le escribiste? Sí. Ya, la Marilyn Pérez es compañera de la Camila y de la Camila. Este es mío, no quiero ¿qué que cosa nadie. Esto? Pregunta solo. Nadie. ¿Qué es eso? No quiero que nadie me toque. No, no quiero que nadie me lo toque. Que ni lo miren. Ya, ¿pues a qué hora le escribiste a Marilyn? No le escribí a las 6:30 de la tarde y se conectó. Última vez a las 7 de la tarde. No, yo creo que les tienen prohibición de hablar. Y aún no están en el canal. Ellos hoy día no se presentaron al canal. ¿Cómo Marilyn? Estaba la Marilyn grabando sola. Marilyn. Hay una reunión de emergencia. Están congelados, porque tan calientes que estaban que los congelaron, porque era necesario. Y finalmente entiendo que ella lo está pasando. Como la WIFA, sí. No se sabe si vuelve al programa, porque no sé si le da la cara, digamos, para... verse con Kaminsky. No, claro, compartir... Claro, uno de los dos debería partir. Oye, ¿pero no les parece rara la situación? Como... ¿Cómo? No, porque en el fondo... ¿Como que acusan recibo? Sí. 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 Quien calla otorga. Bueno, sí. Es que a mí y en este caso no hay que callar. Bueno, es que lo que a mí me contaron que sí, ni las chinas se dieron, sí se dieron sus amarreas. Pero entiendo que fue solo el zamarreo. Discreto. No, entiendo que fue solo el zamarreo, pero que no había ninguna proyección de quedarse juntos. Era como un touch and go. Fue un touch and go. Claro, un touch and go. ¿Qué remedio pasa, po? Un desliz, pero lo pillan los chanchitos, po. Ella es que no está enamorada de mí, sí, pero es que nunca se dieron cuenta de que como que lo habían pillado, ¿cachai? Y ahí se acabó toda la magia. Claro. Oye, mira la gente lo que dice acá. Podría ser un platito para Candy. Sí. Dice la Mari Gáez Cortés. Dice Morbi. Oye, gracias por el cariño de la cara. Dice, chicos, ustedes me caen súper bien, pero paren tan moralistas. Perdón, lo menos que tenemos es el moralismo. O sea, somos los seres más open morales mind, del o sea, mundo. Cuenta que se quiere comer a todos los compañeros. Oye, mira. Todos los compañeros quieren señor, pasar por no ahí. Señor, me da cuenta que este es el único que quiere ojo, agarrarse a todo mira, lo que la PAME dice que echaron a Kaminsky. ¿Quién dice la PAME? ¿Quién es la PAME? Dice, yo voy a preguntar porque yo lo veo en que están congelados. Puñase. Oh, Salsita dice, ahora todo el mundo se cree santo y juzgan al otro. Sí, terrible. No creo que lo hayan estado porque no tiene nada que ver como su vida personal con lo laboral. No sé, pero eso está diciendo no la amiga. Salvo que se haya agarrado con algún ejecutivo. Oye, mira, que le hayan tirado la oreja y Cami se lo hubiese parado. ¿Cachai? ¿Se lo hubiese qué, amigo? Parado. No. Como, ¿qué te creí? Oye, Karol G. Acá, espérate, que tenemos un emprendimiento. Me encanta. Si ustedes necesitan al doble de Karol G, llámenme a mí. Porque vamos con ella por 15.000 pesos. Retírate, 15.000 pesos. Aplausos, por favor, Dieter, porque estamos en una situación, me encanta esto hacer denso, un programa denso. En vivo, porque antes de irnos al corte comercial, me informa una fuente que se encuentra en las instalaciones de la red lo siguiente. Ah, chuta. Ah, mira. ¿Es más grave lo que piensas? No.
además. No te puedo creer. O sea, aparte de... Mira. Mira. Ya, pero lee la cosa con el público. Estás haciendo el programa como una bola de nieve. Como Mauricio Israel. No, es que te quiero decir que... Estás leyendo el diario solo. Es muy buena tu fuente, Sergio. Mira. Nosotros tenemos fuentes muy buenas. Que me apoye la gente de dirección con todo lo que tenga, por favor, porque... Les quiero decir que esto está ocurriendo en tiempo real cuando son las 19:15 horas de la tarde. Último minuto en que te lo digo. Último minuto en que te lo digo. Lo viste. Efectivamente, porque me señalan que en este momento la fuente se encuentra en el interior de la red. No está ni Francisco Kaminski ni Camila Andrade grabando el programa. Me señala que quienes han tomado la conducción de forma interina es Oscar y Marilyn Pérez. Me señalan además que Kaminski y Camila Andrade están en calidad de congelados en la caja de Pandora de la red. Y además me acaban de señalar, que esto me parece gravísimo para la carrera de Francisco Kaminski, que también estaría congelado en Radio Corazón una semana. Ya, pero acá... Acá es súper importante, o sea, el dato que estás dando es un bombazo, pero también lo que tú exponías en comerciales, Paula, es la vida personal y sentimental que está influyendo en la vida profesional de... O sea, tú lo que haces también influye en tu vida personal con tus labores como frente a las cámaras. No debería ser, salvo que tú como que te esperas como con la prioridad de decir en el fondo un robo, un asesinato, ¿me explico? O sea, eso es incompatible con cualquier pega. No, pero una infidelidad... Pero tu vida personal, yo no lo vi ni en Álvaro Salas. No, pues... No lo he visto en ninguna otra persona, digamos, que haya incurrido... o habría incurrido en una infidelidad. Ahora, acá nos dice nuestra querida Nefer que las cosas han cambiado, que la gente critica más, que las redes sociales sí son implacables y que ahí uno ve el pulso de lo que está sucediendo y lo que pasa, y la opinión pública es como un rating permanente que taladra, en el fondo no se puede negar. Eso es lo que pasa. Entonces, ahí los ejecutivos, digamos, por estas mismas redes sociales, por el pulso de la noticia que tiene la gente, a lo mejor ahí tomarán alguna decisión. Ahora, mi pregunta es, Sergio, si podrías preguntar a tu fuente tan buena, ¿ellos habrán pedido permiso especial o lisa y llanamente fue una medida tomada por los mismos jefes y aislarlos, porque, digamos? Mira, la verdad que estamos haciendo el ejercicio, estamos llamando a Francisco Kaminski en vivo porque me parece que esto es una noticia gravísima que puede afectar la carrera profesional de una persona que le ha costado mucho hacerla. Entiendo que lo que haga con su vida personal no debiese afectar si se metió o no en una cama con Camila Andrade, ¿verdad? No debiese ser resorte para que algún canal o una radio lo desvincularan, pero esa es la información. Ahora, que la me pregunta llega directamente. Es, ¿estuvo solamente Marilyn Pérez con Briceño en la conducción? No tengo idea, con otra persona más. Pero Lucho, cuando la Cecilia Un Loco pasó lo del Bolocazo en el 2007, ¿ella estaba con contrato en Canal 13 o no? Estaba terminando el contrato. Estaba terminando el contrato. ¿No se lo renovaron por aquello o era como... O sea, terminó ahí pero, y como el contrato se terminó, ¿ya? No siguió trabajando, se fue de vacaciones, después no volvió más. Pues. Ella pero no volvió no más. No estaba en medio de un contrato vigente. Perfecto. En este caso... Entonces, no tenemos parámetros, claro, digamos, con esto. Perdona, si pueden... Porque esto está ocurriendo en tiempo real. Está mandando un audio Francisco Kaminski. Si me pueden dar más, porque siento que es romper el silencio en primera persona. Francisco no ha hablado en ningún medio de comunicación. Yo le pregunto, está escribiendo un audio, no sé si lo logra ver, el de la cámara 2. Canalla llamando a canalla. Ahí aparece Francisco Kaminski. No está viendo Francisco Kaminski. Acaba de llegar ese audio. Muéstralo. Acaba de llegar ese audio. Senón. La pregunta es la siguiente, ¿ah? Yo le digo, Francisco, se está diciendo que te echaron de la caja de Pandora, ¿es verdad? Y que en la radio también. ¿Qué onda tu sensibilidad, Sergio? Perdona, que hay que ir directo a la... Claro. Cuando yo quiero algo... Y me dicen a mí que yo soy... En el momento complicado, ¡pa! Amiga, cuando yo quiero algo, ¿sabes lo que hago? ¿Qué? Voy directo a lo que quiero. ¿Por la razón al fuerza? No, no voy directo a lo que quiero, porque eso de andar como los cabros chicos, te digo yo, me parece que es de una... Sí, pero mínimo de pública. Acabo de reenviar el audio a dirección, por favor, para que lo podamos emitir de forma clara desde nuestra mesa de audio. Pero Francisco me señala que es efectivo, que no va a estar en la radio ni tampoco en la caja de Pandora durante una semana. El audio ya fue enviado al equipo de dirección. Me dice Franco, con una voz
que me deja más excitado que Kaminsky con Camila. Perdón que lo diga, pero es real. Ya, real. Pues, sosiégate, sosiégate. Sosiégate. Ya pues. Pero te quiero decir, espero que hayan revisado el audio, porque en tiempo real, cuando son las 19:20 horas, Francisco Kaminsky, de forma exclusiva, rompe el silencio para el que te lo di. Cuando tú quieras, Leffer y Franco. Eso no es así, Sergio. Yo pedí unas semanas para poder ordenar, buscar un departamento. A pesar de que yo me fui de mi casa hace 3 semanas, ando buscando ya una cosa definitiva. Así que eso no es así. Yo pedí una semana libre en la radio, pedí una semana de libertad para Caja Pandora. Y me imagino, no sé, uno nunca sabe si lo van a echar o no lo van a echar a uno, pero fue bien acogido en ambos lados. Ya, entonces ahí va como la pregunta inicial que yo te hacía. En el fondo, él te responde cuando era, ¿le dieron permiso? ¿Porque él lo pidió o en el fondo decidieron separarlo? Y ahí, según Francisco Kaminsky, quien habla en exclusiva con Sergio Rojas, para el que te lo digo, él deja claro que él pidió un permiso de una semana para reorganizar su vida. Ahora, claro, Kaminsky rompe el silencio, habla por primera vez que te lo digo. Sin embargo, él dice que tiene que ver con algo personal para ver el departamento, donde se va a ir a vivir. Y Camila también pidió permiso especial esta semana. Yo no sé por qué. Porque coincide que las dos figuras que están en medio de este escándalo no fueron a grabar esta semana. Según el reporte de Sergio Rojas, estarían congelados. Por lo tanto, mira, la coincidencia es muy notoria, querido colega. Oye, me parece, perdona, que lo que acaba de decir Lucho es brutalmente clever. Porque, por un lado, Francisco nos dice, ¿verdad?, en esta comunicación exclusiva con el que te lo digo, uh-huh, que él habría solicitado una semana, tanto en la radio como en la Caja de Pandora, pero casualmente, perdón, me están diciendo por dirección que nos están llegando imágenes exclusivas de lo que está pasando en estos momentos. ¡No! Sí, la están descargando porque entiendo que hay imágenes... Bueno, tiene que ver, Sergio, también con que Caja Pandora se graba justamente el día martes... Y el día miércoles. O sea, son 2 días simplemente, Luchito, que graban en Caja de Pandora. Entonces son 2 días a la semana que hay como un contacto laboral. Estos son los días que están ausentes. La gente en redes sociales, cuando son más de 450 personas que están en Instagram, dice Patolina, entonces Kaminsky está buscando departamento junto a Camila. Ay, pero nadie ha dicho. No sabe. Perdona. Además, me acaba de llegar un WhatsApp. ¿Con uno o dos dormidos? No, me acaba de llegar un WhatsApp. Nunca va a matrimoniar. Paula. O cámara de no digamos la fuente, ¿eh? No digamos la fuente. No, pero jamás. Fíjate quién da esa información, ¿sí?, y dice, ellos no vinieron a grabar esta semana. Claro. O sea, lo que dice es que no están gozando de ningún permiso, ni que tampoco están autorizados por el canal, sino que simplemente no vinieron. Tenés razón, porque hubiera puesto esta persona que es importante, digamos, hubiera puesto, les dimos autorización porque ellos nos pidieron, o sea, ellos se ausentaron. Simple y llanamente. Tal cual. Entonces, no quieren ni siquiera ocupar su tribuna, su propia tribuna, que es donde Camila Andrade aparece de lunes a viernes en Caja Pandora para esclarecer lo que está involucrada. Si al final del día, yo insisto, y esto le pasó a la Tonka, todo me hiciste en algún minuto, la credibilidad es el más grande activo que tiene un rostro. Y cuando la credibilidad se pierde, ya no hay activo. Paula, para mí me parece que lo que dice Francisco, que ahí es donde creo que está... que aquí alguien está faltando a la verdad. Porque Francisco dice que pidió una semana, ¿verdad?, uh-huh, para ausentarse en la radio y en la Caja de Pandora de la red. Sin embargo, acá tenemos un testimonio gráfico de una alta autoridad de la Caja de Pandora, quien señala, y tenemos la comprobación a través de mensaje de texto, y dice, ellos no vinieron a grabar esta semana. Por lo tanto, ambas versiones se contradicen, pero... como una imagen vale más que mil palabras, me dicen de la sala de dirección, uh-huh, que las imágenes que acaban de llegar directamente de los estudios de la red donde se graba Caja de Pandora nos van a ayudar a dilucidar en tiempo real si está o no Francisco, si habrá llegado solo Camila o si lisillanamente no se presentó ninguno de los dos. Mi querido Luis, querida Paula, si pueden bajar un poco las luces para irnos a ver, no, y aclarar el futuro de los Cami, como han sido apodados Camila y Camila. Los Cami. ¿Qué estudió ese señor?
colegio que lo subió. Ahí, claro, a quien vimos primero es al editor periodístico del programa La Caja de Pandora. Vemos a Marilyn Pérez, que está conduciendo, obviamente, sola al programa, imagino, con panelistas. Con Óscar Céspedes. Con Óscar Céspedes, que es comentarista de política. Es periodista político, y, claro. Y, claro, internacional. Y, finalmente, vemos que tiene invitado a Pablo Herrera, el hombre del momento. Y, claro, efectivamente, según la información y el reporte de Sergio Rojas, no se encuentra ni Kaminsky ni Camila Andrade en el estudio. No fueron a trabajar. Por lo tanto, claro, obedece a lo que dice Kaminsky, que pidió esta semana, pero Camila me parece muy raro. Tengo entendido, según mi reporte, que Camila no lo estaría pasando nada de bien. No, claramente. Hablé con fuentes cercanas, está muy en shock con todo esto que está pasando, porque hace mucho tiempo, yo creo que es la primera vez que se ve involucrado en un escándalo tan, tan mediático como este, que tiene que ver con una infidelidad, con un triángulo amoroso y con el quiebre de un matrimonio que llevaba más de 10 años. Luis. Oye, que te juro que me da lata y me da como lata contar esto. Pero lo voy a contar igual. Pero lo voy a contar igual. Y exagera, si no, no. Francisco Kaminsky, no es que esto es... Esta es la verdad. A ver. Él lo está viendo en este momento. Y claro, cuando tú tenés dos opciones, cuando te ves pillado, porque por eso dicen, la mentira tiene patas cortas y la verdad siempre alcanza, ¿verdad? Qué buen dicho. Francisco Kaminsky dice, ni ella, además, nótese el grado de cercanía, ¿eh? Porque le digo, pero ¿qué pasa con Camila? ¿Verdad? O también dijo que se ausentaba una semana a La Caja Pandora, y él me señala, ni ella ni yo, que ya me parece como entre líneas. Yo hubiera puesto, ni ella, la señorita Andrade... Dice Francisco Kaminsky. Ni la colega. Ella, ni yo vamos esta semana. Lo que denota una acción en conjunto. Ni ella ni yo vamos esta semana. Y aquí remata confirmando la teoría del congelamiento. No vamos por decisiones de los ejecutivos. Ahí está la respuesta entonces. O sea, podemos confirmar tanto por los ejecutivos del canal como por el propio Francisco Kaminsky que han sido congelados al menos una semana en sus funciones de La Caja de Pandora y no sabemos si vayan a retornar. ¿Qué les parece esa decisión? Pésima. Yo encuentro que eso pésima es darle decisión, la vuelta, pero así me doy vuelta, te doy la espalda a tus trabajadores, a tu rostro. Se supone que uno tiene que blindar, contener, creo yo, como un buen jefe o como un buen programa. Yo creo que era el momento también de tener visibilidad, porque al final del día estamos trabajando en televisión y esto es espectáculo, le hubiera dado visibilidad. Publicidad, marketing, a su programa, claro. Que Camila se hubiese presentado, digamos, como corresponde. ¿Quieres hablar del tema? No, la verdad es que no. O sea, ni Tonka Tomi, cuando pasó el caso reloj, se ausentó tanto tiempo. Pero lo que me llama la atención, Luchito, al final del día, lo para terminar la esto... idea, Luchito, así como breve, yo encuentro que está mal desde que partió hasta ahora, comunicacionalmente, está todo errado. Claro. Una humilde periodista espectáculo que lleva un montón de rato en esto, yo no lo había visto, fíjate. Yo lo que leo en esto es que efectivamente lo que están haciendo los ejecutivos es darle una señal de que esto efectivamente habría ocurrido. Y que no lo aprueban. Y que no lo aprueban. Exacto. Porque si hubiese sido lo contrario, oye, ¿por qué tienen que esconderlo o congelarlo si no han cometido ningún acto ilícito? Y finalmente... Es como, oye, chiquillos, den la cara, aprovechemos de que estamos en la palestra, el rating, y finalmente tiene que ver con que la marketing. Lectura, Luis, déjame besarte. Estoy tan... Que ahora vas a tener más plata en tu cuenta corriente, sí, porque están invitando a programas, amigos. A estelares. ¿Nos vas a invitar a comer algo? ¿Alguien nos invita a comer algo? Te quiero decir que es brillante el punto, ¿sabes por qué? Porque si efectivamente el canal supiese que esto es mentira, festinamos. El reencuentro de Camila y Kaminsky, los Cami, como han sido denominados en el espacio de La Caja de Pandora, se reencuentran, un cara a cara entre ambos. Pero lo que el canal está haciendo es que congelarlos por inmorales, es congelarlos por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Se entiende. O sea, perdón, se es como, esto es como el tribunal de la Inquisición. Se entiende. O sea, por eso te digo, imagino... que está como todo mal armado, mal pensado. Porque, insisto, y si esto fuera verdad, uno no es ningún pecado. O sea, perdón, aquí nadie murió,
acá hay un matrimonio roto, ya está, Carla va a sobrevivir, Kaminsky va a sobrevivir, la Camila también, la gente al final del día con el diario hace el, envuelve el pescado al día siguiente, pero no presentarse, es que de verdad lo encuentro a mí me parece raro. Que es muy raro, y por otro lado, yo no tenía antecedentes que Francisco, esta relación la había terminado, según lo que él consigna, digamos, en el audio que nos envía, que él ya había salido de su casa 3 semanas antes. Sí. O sea, él lo que da a entender, finalmente, que también puede ser como para blanquear la relación, o sea, podría ser, o estoy muy loco, que mañana o la próxima semana apareciera Kaminsky dando una declaración como, sí, con Camila estamos viviendo juntos. ¿O es muy descabellado pensarlo? No. Yo creo que es una opción, ¿no? Es una posibilidad porque si él hace 3 semanas decide dejar su hogar, hoy día él, ¿verdad? Ni yo ni Camila, hablando una cosa como de grupo, de equipo, de partner, ni yo ni Camila vamos al programa. Oye, mira, ellos son suspendidos sus funciones. ¿Sabes qué me recuerdo? Me recuerdo del escándalo mediático entre Benjamín Vicuña, China Suárez y Pampita. Cuando supuestamente, o no supuestamente, Benjamín Vicuña estaba trabajando con China Suárez, comienzan los rumores de que me estaba encontré con lo peor que puede infiel, ver una mujer. Y finalmente se queda con China Suárez, deja a Pampita y Pampita como que enloqueció, la niña que enloqueció de amor y empezó a mandar videos y escándalo y arrebato. Finalmente porque, claro, Benjamín la dejó por la compañera de trabajo. Ya, ahora... China Suárez, ¿qué hacía ahí? Ten un hijo, te lo cuido los Camila, sábados. Camila, pero es Camila. Camila tiene tengan un hijo. Tiene, a ver, yo quiero... Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que yo siento que acá, según la información que a mí me llegó, esto fue, perdón el chilenismo, pero entiendo que fue una calentura. Yo entiendo que de parte de Francisco, por lo menos de parte de él, en la información que tengo, no habría ningún ánimus de proyectarse con Camila en términos, digamos, como... como pareja, ya. Paula. Qué relevante lo que estás diciendo. Entonces, según tu, digamos, tu raciocinio, después de todo lo que has investigado, el matrimonio con Carla Jara ya estaba terminado de antes. O sea, en el fondo lo que pasó con Camila fue la gota que rebasó el vaso y que a lo mejor lo habría hecho tomar la decisión de separarse. Eso es todo. O sea, porque si Kaminsky está diciendo que se separó hace 3 semanas, y que no quiere nada serio o que no querría nada serio con Camila Andrade, si es que ese romance es tal, entonces al final del día el matrimonio Kaminsky y Jara estaba muerto, pues, amigo. O sea, lo que dice Francisco... colega Sandoval. No, estaba mirando al colega Homeless. Lo que pasa es que... Sí, colega Homeless. Colega Homeless tiene una pata de la tril quebrada. No, dice, él no está metido ahí. Homeless está trilizada una pata de la tril, es más corta que las otras. Ese pecado. Oiga, no es mío, dice. ¿Sabes qué te iba a decir una cosa, Paula? Porque me dicen del lado de Carla Jara, que la Carla no solo está enojada. Oye, o molesta gente. Por lo que con pasó. Con Catibarría. No solo está molesta por este... O sea, el hecho de Camila habría sido la gota que rebalsó el vaso. Sí, claro. Porque me cuentan... La animación y el beso, como dice Nefer, gracias Nefer por ponerme el punto, porque la gota que rebalsó el vaso fue el beso, que no sé si Franco me lo puede introducir. No. Pero yo no creo. Cuando quiera. Pero Kaminsky, ¿cuántos festivales anima? Ahí está. Perdona, esto fue la gota que rebalsó el vaso, donde Carla Jara dijo que se vaya a la mierda. Oye, este es el festival de Puente Alto. En enero, ¿no? Eso es en enero. Sí. A finales de enero, este es el Festival de Puente Alto y ahí vemos, claro, pues la complicidad, digamos, entre Camila Andrade y Francisco. O sea, yo de verdad, como mujer casada, yo de verdad, viese a mi marido en esa lía, a mí no me gustaría. Pero mira, me dicen que esta imagen que estamos viendo, ¿no es cierto?, los 500 conectados que estamos en Instagram y en YouTube. 1.600 en YouTube. Los 1.600 en YouTube. Me dicen que esto habría sido la gota que rebalsó el vaso y que cuando ella lo vio dijo que se vaya a la mierda, que tome sus cosas y se vaya de la casa. Uh-huh. Entiendo que así habría sido el ejercicio, lo sé de una muy cercana, Carla, pero me señalan que la Carla estaba chata de algunos comportamientos de Francisco Kaminsky que tienen que ver con conductas que él no habría erradicado de su vida desde la época en que era el señor de la noche. ¿Ya? O sea, entiendo que el cambio que le pidió Carla en algún momento, que era que no fiestara tanto, que no quería tener, digamos, antecedentes de fiestas locas. Es bueno recalcar que Carla Jara, incluso ella misma dio esa entrevista, no es que nosotros estemos hablándolo porque sea al voleo. La Carla Jara dijo que había puesto como términos y condiciones para estar juntos. Tal cual. Entiendo que él no había respetado
todos los términos y condiciones. En este momento nos está viendo una cercana a Carla Jara. No, me va a dar algo. Una fuente cercana a Carla Jara. Y me dice lo siguiente. Ay, ay. Los términos que se dio, esto que estamos viendo en el festival de Kaminsky con Camila Andrade, es muy similar al inicio del romance entre Carla y Kaminsky. En primera instancia fue en un festival donde ambos no se pasaban. Ellos estaban animando, Carlita estaba animando el programa de internet. Ya. Y no pasaba Kaminsky. Algo similar ocurrió o habría ocurrido entre Kaminsky y Camila Andrade, quienes en pantalla se veía que no eran amigos ni tenían buen feeling. Sin embargo, habría ocurrido esto y desencadenado en un affair inesperado. O sea, lo que quiere decir tu fuente, Luis Sandoval Riquelme, es que el modus operandi de Francisco Kaminsky serían los festivales. El modus operandi después sería de la muy similar. Pasamos al festival. Como del odio al amor, un paso. Eso es lo que me dice. Pero acá este... nunca. Mira, qué buen dato. Una vez estábamos en Caja Pandora y Camila, nosotros hacíamos el bloque de espectáculo. Yo creo que fue la única vez que la gente lo vio, hay que decirlo. Y cuando levantamos el rating de ese programa. Estaba la Camila Andrade, no sé, ¿verdad, querido Dieter? Sí, ¿verdad? Estaba la Camila Andrade y Francisco Kaminsky como que se apasionaba cuando estábamos nosotros en el bloque de espectáculo y le gustaba hablar, le gustaba comentar, qué sé yo. Y Camila se amurró a tal punto, ¿te acuerdas? Que se amurró porque Kaminsky no la dejaba hablar y no le habló más. Entonces Kaminsky le decía, ya, pero Gaby, no, no, habla tú, po, habla tú. Entonces, claro, al principio ellos dos no tenían como un buen fiato. Esto te estoy hablando de... noviembre, ponte tú, octubre, sí. Noviembre del año pasado. Y el festival que vemos, dos meses después, la relación y la química entre ellos claramente es otra. Y eso se ve en pantalla, no es que yo esté especulando, digamos. Camila Andrade, en la época que yo la conocí enojada con Kaminsky, en noviembre, jamás hubiera jugado así en un escenario con él. Exacto, porque no tenían buen feeling, no, po. Ni buena química. Pero exacto. Mira, seamos honestos, y todos hemos estado en festivales, no nos hagamos los tontos. Y en los festivales... uno termina medio copeteado. Habla por ti. No, perdona. Todos hemos estado aquí, todos hemos estado en festivales. Yo no sé si la gente de maquillaje, los camarógrafos, él, no. Pero terminamos todos copeteados en las piezas del vecino. Ah, no, está. Ah, ya. No, pues no, a ver, ¿qué festival hay tú? ¿Y a Palma y el de Sobi Gomorra? Una vez, no, perdón. Una vez con Tiganen, por ejemplo, yo vi cuando un amigo mío, ¿no es cierto? El señor Vergara corriendo a poto pelado de mi pieza no, a la pieza ya, de ya, ya, ya. Perdón, un camarógrafo que digamos las cosas como son, además es gente muy excitada. No pensé que es verdad, pues Paula. Oye, las cámaras parece que son de otra. Perdón, a mí me parece que el hecho de que Francisco Kaminsky en un festival donde es fiesta, juerga, distensión, haya, ¿verdad?, tenido un comportamiento amatorio con la cita Andrade, no me parece escabellado tal como lo hacía. Julio César Rodríguez, pero claro, Julio César con Claudia Schmidt, que está acá al lado. Y cuando nosotros nos íbamos, ¿verdad?, a esta brainstorming, que no era nos brainstorming. ¿Cuál es el afán de esto? Perdona. ¿Tirar bombas? No, no, no. Esto no era un brainstorming. ¿Sabes lo que eran? Unas bacanales. Porque a lo que iba el SQP allá a Panimavia era tener sexo de manera descontrolada. A Rosa Agustina. Rosa Agustina. Yo soy Rosa Agustina y no doy fe de eso. Porque yo, estaba, yo era practicante en SQP porque y cuando yo por fui, lo menos no lo vi. Se acostaban todos con todos y ahí era cuando la Claudia gateaba a la pieza de Julio César Rodríguez. Yo una vez desperté una pieza que no, ni recuerdo le estaba. O sea, perdona, pero ahí yo creo que esto es blanquear la situación y esto no, es real. Porque esto pasa, la gente que trabaja en televisión, obvio que se excita, obvio que son buenos para los excesos, obviamente que les gusta la fiesta, y es verdad, es real. Pero, y los camarógrafos, amigos, te pillan mal parado y sonaste. Te lo juro. Si usted quedaste embarazado. Si usted en la pieza tiene un camarógrafo, hijo, póngase, ya, pero póngase volvamos, un cinturón de castidad. Amigo, volvamos al meollo del asunto. Mira, hablando del meollo del asunto, exacto, mi querida Paula, te quiero decir que exactamente, el 23 de enero, nada hacía presagiar que Camila Andrade terminaría enredada en las sábanas de Francisco Kaminsky. Y habló con nuestro entonces empleador Daniel Fuensalida Ferdinand. Y tuvo la osadía de hablar quién era su entonces pareja, el millonario que le pasaba autos a diestra y siniestra. No
lo voy a contar yo, que lo cuente la mismísima Camila Andrade en Sin Dios ni Ley. No sé cuánto tiempo estás por allá. Vamos a la parte personal también un rato. Sí. Mucha televisión, mucho juego. Fome. Claro. Ese hombre ideal, ¿sí?, que te tiene enamorada. Ah, sí, po. ¿Qué cosa? ¿Qué fue? No, dice, yo lo conozco. Sí, lo vio una... ¿Es músico? Una... Ah. No, gracias a Dios, no. Ah. No es músico. No es del medio, digamos, de las comunicaciones, ya, ni nada. Está lejos de eso. Es terapeuta ocupacional. No, claro, es todo lo que yo quise. Claro. No se dedica a esto. ¿A qué se dedica el hombre? Es empresario. Ah, empresario, sí. Ya, perfecto. Es empresario. ¿Empresario o emprendedor? Es distinto. Ah, no, es distinto. No, pero, ¿y cómo no se... yo te diría que ya pasó a ser empresario. Empresario. ¿Cuánto tiempo llevan? Meses. Ah, poquito, ¿ah? Sí, poquito menos de un año. Ya, ¿y cómo se fue dando todo esto? ¿Llegaste a animar al evento de su empresa? No, ¿se conocieron nada que ver. ¿En alguna activación? No, la verdad que por amigos en común. ¿Ya? Sí, por amigos en común, muy social todo. Y de ahí nos conocimos, vimos algo con su tienda, tiene tienda, y ahí nos mandamos mensajes por redes sociales, pues, reuniones, DM, y así empezamos a salir. Todo muy, como que se dio todo muy bien, la verdad. Ya. ¿Y estás contenta, estás feliz con esta relación? Sí. ¿Va bien encaminada? Sí, creería que sí. ¿Estás viviendo con él? No. ¿No? O sea, pero estamos en la dinámica de que paso más en su departamento que en el mío, ¿cachai? Medio pupilo, como se llama. Claro. Medio pupilo. Medio, se queda medio allá. Concubinato. Claro. Claro. Uno se queda, claro, uno como que se queda allá, se queda en el otro departamento. ¿Y te proyectas con esta relación? Sí, es que sí, yo creo que uno no está con alguien como para perder algo tan valioso hoy en día, que es el tiempo, que se va muy rápido. Entonces estoy hoy en día en esta, estoy feliz, me siento bien. ¿Es distinto tener una relación con alguien que no sea conocido del medio? Sí. Ya. Oye, tremendas declaraciones. Se veía enamorada, como diría Anita Alvarado. Yo no sé si están enamoradas, pero por lo menos se queda a dormir en el departamento del hombre, que yo entiendo que tiene un penthouse, amiga. Ay, cállate. Sí, gigante. Oye. Es de esas cosas grandes que hay aquí en la dehesa. Mira, hasta la Candy despertó. Sí, es de esas cosas grandes que hay en la dehesa. Hay una historia de aquel pololo, porque a todo esto la Camila Andrade nunca subió una historia con ese pololo. No. Nunca. Lo tenía como... No, si después subió. Como súper oculto, porque quería en el fondo mantener su relación privada, al contrario de las otras relaciones con Palomo y qué sé yo. Entonces, tengo entendido... Con Palomo y qué sé yo, así como si fuera cualquier cosa, amiga, por favor, respeta. Subió este pololo, que Camila Andrade se quedaba dormida en el departamento, hace una semana que la relación con ella estaba quebrada. O sea, Camila Andrade también terminó su relación de pareja hace una o dos semanas con aquel personaje con el cual ella... O sea, irse a quedar a la casa del pololo igual es un paso importante, creo. No, mira, para la juventud, para las generaciones de ahora, te digo, Paula... Si la Camila no está joven, mira, antes Sergio. De decir hola, ya estoy a acostar el departamento del hombre. Digamos las cosas por como eso, son. No está pero tiene menos de 30, ¿no? Antes era como, 30, claro, uno se cuidaba más. No, tiene más de 30. Pero hoy día, te digo, las cabras están, pero... ¿Qué dijiste? Te invitan y ya estás en el departamento. No, pero sí, quedarse a dormir siempre, en toda la época, es un sinónimo de confianza. Pero te digo algo, Paula... Lo que tú estás diciendo tiene un asidero. Uh-huh. Y un asidero audiovisual. Porque fíjate que Nefert fue a nuestra biblioteca, fíjate, de Zona Latina. Favidart. Y encontró con declaraciones de Camila Andrade el 8 de marzo. No. O sea, 12 días después o 14 días después de hablar con Daniel, donde ella reconoció, ¿no es cierto?, que estaba en esta relación, donde tenía puesta todas sus fichas, que se quedaba a dormir con el hombre. Y fíjate que algo cambia en el relato. Y fíjate cómo le responde un mes y medio después a mí, básicamente, Eduardo de la Iglesia. A ver. No. Soltera, ¿no? ¿Eso sí? No. ¿Te casaste? No, bueno, de estado civil soltera. Sí, por eso yo estoy casado. Ah, sí, tú, no, sí, yo sé, pues con la PAM. ¿De quién no quieres hablar esta noche? De eso. ¿De qué? No. ¿De
no del amor, de tu relación sentimental, de si hay o no relación sentimental. No hay problema, estoy en pareja. Pero quizás como no tengo problema de hablar de nada. Puedo hablar de todo, excepto de quizás exponerlo mucho más de la cuenta, pero nada más. Ah, ya. Perdón, señor director. ¿Cómo se llama? No. Claro. Wildo, ¿qué te parece? ¿Qué me decís? ¿Qué le parece qué? Estoy anonadado. ¡Anonadado! Oye, espérate, ya. Pero vas a ver así contento. ¿Cuánto ya? ¿Se puede saber cuánto ya por él? No se puede saber. ¿Y qué signo es él? ¿Y tú? Yo soy Capricornio. Capricornio. ¿Cuánto lleva? ¿En qué lugar? ¿Y estás enamorada? Sí. ¿Se dan cuenta que un mes y algo después, ella, cuando Eduardo de la Iglesia, de forma magistral, brutal, maravillosa, le pregunta de qué no quieres hablar, ella es categórica en señalar que no quiere hablar del pololo cuando... Semanas antes había vociferado a los cuatro vientos con Daniel Fuenzalida que estaba muy contenta, que dormía con él. O sea, han llegado una cantidad de detalles que eran francamente innecesarios. No, como de alguien que está contenta. Claro. Que está contenta y que quiere compartirlo. Claro. Pero esta vez no lo quería compartir. ¿Algo porque pasó? No estaba contenta. O sea, ahí se metió la culebra de Kaminsky. Ahí se metió la víbora. No sabemos. La anaconda. Si era la culebra de da lo mismo, pero, de quién. Claro, amigo, que sí, pues, amiga, porque ahí entra la maldad. O sea, cuando ella va a hablar con Eduardo... entra el desamor, Sergio. O había entrado el bichito de la maldad. Porque cuando tú ya estás, ¿no es cierto? O caíste en las tretas de una relación incestuosa... Incestuosa, eso son los hermanos, Rodrigo. Bueno, una relación de mierda, básicamente. Quiere decir que, claro, tú, ¿cómo vas a andar gritando a los cuatro vientos? Estoy enamorada. Si después llegáis a la cama de otro. Oh. O sea, por eso yo creo... O sea, no creo. Las imágenes son contundentes. Algo pasó entre que la entrevistó Daniel a que la entrevistó Eduardo de la Iglesia. O sea, de que algo sucedió, sucedió. Eso es inevitable. Sí. Pero además entiendo que Luis Sandoval, en un ejercicio periodístico que está muy bien hecho, Luis, pero muy bien hecho. Esto es la televisión en vivo. Entiendo que hablaste con la persona que hoy día está ocupando y quién sabe si seguirá ocupando el puesto de Camila Andrade en Caja de Rotos. Exactamente, querido Sergio, porque fíjate que si hay una persona que no ha hablado hasta el momento, es la colega que quedó sola en este universo del mundo de la televisión, la compañera Marilyn Pérez. ¡Marilyn! Ella habría sido testigo ocular de todo lo que ocurría en camarines. Ella compartía, acuérdate, de camarín con la Cami. En maquillaje, en los baños, en los pasillos, en el estudio, tras cámaras, todo lo que ocurría. Oye, la relación dependiente. Antes, acuérdate que una vez nosotros hicimos live, que te lo digo, en la red, y la Cami sí. Era a las 9:30 y andaba ahí por los pasillos de la noche. ¿Se acuerda? Que Dios me perdone por lo... Oh, ¿se acuerda? No, así. Qué buena. Nosotros estábamos haciendo el live, era de 9:10, ¿te acordás? Y Cami, de repente tenés aparece... Tú que hablar mucho, nada más. A ver, cuéntame. Bueno, y me comunico con... No, Lucho, es que ese dato es buenísimo porque nosotros estábamos haciendo el live y era las 9:00 p.m. y justo había, ¿te acordáis que había espumante? ¿Te acordáis que estaban todos carreteados porque habíamos hecho la... ¡Mira, maldito desgraciado! ¿De qué? ¿De lo que te acordaste? Porque ese día había estaban brillo. Todos bebidos. Era en la grabación de Año Nuevo. De Año Nuevo. Y habían un montón de sponsors. De viñas, de espumante, había choripanes, oh. Había longaniza, ayuyas con pollo palta y todo eso. Entonces, y era la nueva noche, nosotros sí. Teníamos que hacer el live y no alcanzábamos a llegar. A la casa, claro. A nuestras moradas. Entonces dijimos, ¿podemos hacer el live acá? Esto fue antes de que nos diéramos cuenta que no nos pagaban. Hicimos el live en la oficina de uno de los gerentes y de repente apareció Camila. Tipo 10 de la noche, pues habíamos terminado el live. Apareció media estartalada incluso. ¿Ya? No, sí, verdad. ¿De dónde venía Camila? Porque venía como... No, media, se había sacado la venía pestaña. Como venía herida. No, pero guapísimo. No, esa mujer venía herida. Perdona. ¿De yo dónde venía? Cuando alguien venía herida. Y venía así como... Era como Thriller. Ya. Michael Jackson. Mentira, no. Sí, yo la noté... Perdona, es más. Yo no sabía si era ella o el payaso de It. Porque tenía todo esto pintado rojo... Como la risa del qué payaso, ¿verdad? Recapitula. Amiga, solo quiero decir que nos cabe la duda
de si ella en ese momento venía de haber tenido algo. No, porque habían todavía tomado espumante, acuérdate que estaban como celebrando, por lo tanto, había mucho alcohol en esa fiesta que grabamos en la red y apareció repentinamente muy tarde Camila. ¿De dónde venía? No lo sabemos. Pero fíjate que me comunico con Marilyn Pérez, la otra integrante de este trío de animadores. ¿Qué es lo que dice Marilyn Pérez sobre la polémica que afecta a Kaminsky, a Camila Andrade, sus compañeros directos? ¿Estará feliz porque a lo mejor va a quedar sola en la animación de este programa? ¿O estará triste por la bola de nieve que comenzó a circular en el mundo de la farándula? Oye, Luchito, y además le quiero decir a la gente que volvemos con el dato de Luis. Paula, entre medio, está tratando de obtener la foto del hombre que también habría sido víctima en esta historia. No, me están llegando más antecedentes. Me están llegando antecedentes, fotografías, incluso de poca ropa que no podemos exhibir. Pero además les quiero decir que tenemos en nuestras manos, al regreso de comerciales, el futuro de Tonka Tomisic. ¿Y saben quién habló? ¿Quién habló? Hace pocos segundos. ¿Quién? Pedro Engel. Solo les digo eso. ¡No! Nos retiramos por unos segundos y volvemos con más. ¡Que te lo digo! Era el que anduvo con la Cari Bastidas. Con la Cari Bastidas. Sí, Carlos Lund, sí, que era expareja de la Camila también. Y con la Cari Gemela Seguel. Lo que están diciendo acá nuestros amigos, nos están diciendo que... Chao, bicho. Besito para ti. Cuídate. Lo que están diciendo es que la Camila Andrade se había metido con un hombre que era casado en ese entonces, que es Carlos Lund, y Carlos Lund había sido la pareja de la... Venga, para acá, pues, hija, póngame bien. De la Cari Bastidas. De la Cari Bastidas. La Cari Bastidas, la ex princesa de amor. Y la Cari había dejado al mundo por Carlos Lund, porque Carlos Lund tenía mucha plata. Mucha plata. Mucha plata. ¿Y con quién está Carlos Lund ahora? Con alguien famoso igual. No sé, pero es un gallo que está forrado. Sí. Podrío. Podrío en plata Carlos Lund. Me gustan las famosillas del momento. Sí. Como, era como Joana Enanías. Claro. Tal cual. Como el hijo de Abumor, como Martín Abumor. Tal cual. Como un playboy. Yeah. Era un playboy. Oye, mira, la gente dice, ay, la Patolina, que me encanta, dice... A fin de año la piraña devoradora Wars, dice Estrella Latina. Oye, que no tengo nada para la 11 chiquillos, pero tengo que huir gracias a ustedes. Ahora, hace poco, con el María Antonieta, al fin terminan con el tema, ya aburrieron con el caso Cami. Oye, le dicen los Cami, ¿puedes creerlo? Los Cami. Encuentro que es matado que digan los Cami. Sí, porque claro, coincide Cami. Camila Kaminsky. Nata, para fin de año, Carla Jara esperaba al marido ese día. No, pero lo estábamos grabando día antes, no era el mismo día de Año Nuevo, entonces estaba como no, despasado. Claro, era, no, creo que era. No, ah, claro. No era eso. Dice, dice Pame, muestren al empresario cornudo, no, que todavía no lo podemos encontrar porque teníamos la imagen y no la hemos podido rescatar. Oye, somos 1900 en YouTube, Sergio, buena. Y acá dice, me voy a hacer un tecito, este tema me tiene con el colon irritable, dice Viviana Campos, nos alegramos que te sientas así hoy día, pero en lo que hay. Carlos Fuentes Serrano un dice, tema muy quiero la paz mental de Candy. Está todo lo que hay. Oye, Candy está mezclándose todos con todo. Oye, chao, chiquillos. Chao, gracias, nos vemos, gracias. Nos vemos. A descansar, chiquillos. Chao, tómense un copetito por nosotros. Sí, entrete, oye, el Jenny Bond dice, entrete el cagüín cacá. Como los cacá, ¿te acordás? Los cacá, claro. Me gustan los cacá. Claro. Acá, Marían Paredes dice, concordo. Glorita, Camila cambió carne por charqui. Super, Jato 7, está caliente. Camila, tenés que hablar en Estrella algún momento. Estrella los cacá. Carolyn, yo creo que el famoso empresario es casado. No, el anterior era casado. Creo que el de ahora es soltero. El que tiene una, él tiene locales en la dehesa. Ella estaba contenta. Yo una vez le pregunté y ella estaba como contenta en esa relación. Sofía dice, ustedes eran por lejos lo mejor de Caja de Pandora. ¿Por qué no están? Porque no nos pagaron. Porque no nos han pagado. Porque, digámoslo con nombre y apellido, ¿no? No nos pagan. Es que no es uno, son tres. Son tres. No nos han pagado los ejecutivos, pero estamos ahí. Y vamos a hacer una funa realmente pública. No, estamos pensando incluso en pararnos desnudos fuera de la red hasta que se nos con carteles los abogados, con carteles en nuestras partes pudendas. Oye, ay, Luchito, qué bueno que te invitaban a este programa porque vas a hacer lo que Luchito, querías hacer. ¿Cuándo lo vas a poder decir? Sí, estoy muy contento. ¿Firmaste? Sí, no puedo verdad. Decir o no. Sí, pues ya firmaste el está confirmado. Solamente faltaba tu autorización y si lo tengo lo puedo contar. Por supuesto, digámoslo hoy día. ¿Hoy día? Obvio. Ya grabo el jueves
y sale el lunes en pantalla. ¿A qué hora grabáis en la tarde? A las 3 de la tarde. Ay, va a estar con la Rocío, además. Que exactamente. Súper apañado, sí. Rocío Marín, tiquirimo. Así que estoy contento y... Está bueno. Digo que ha estado de alto impacto, como también en las redes sociales, Luchito, porque la gente no ha dejado de manifestarse, como por ejemplo, Estrella Latina dice, ¿y si dejamos mensajitos en su Instagram para que nos ocupen? Oye, nosotros estamos leyendo acá. Estrella dice a la gente que nos debe plata, páguenle a los chiquillos. Pame dice, comenten lo que compartió el ex de la Camila. La Patolina dice, cuenta Lucho. La Jonah dice, ¿quién le dio al guatón platinado, Paula? No. Dice acá, por ejemplo, Estrella, epidemia se las trae. Oye, encuentro que Kaminsky igual tiene altura, yo encuentro que es un gallo imponente, fíjate. Ahora, Janine dice, la tonca estará el tema, en vez de Pancha Merino. Mira, hay gente que dice, imponentemente feo. Hay gente, no vamos a decir quién. Nat dice, yo tengo pena por la Carla y por su hijo. Ella se postergó por el amor de su familia. No. La Camila hizo daño. Dice acá, Marian Paredes, Candy relajada, te amo. Y así la gente se manifestando en Instagram. Pero claro, acá. Igual, qué buen punto lo que da esa señora, porque nosotros estamos, claro, hablando de los cacá, pero Carla Jara aquí queda como sola finalmente. ¿Cachai? Carla, al final del día, nadie se murió. Lo único irreparable. Se murió el amor, Paula. El se amor, murió el pero amor. Uno puede vivir después. Y cuando se acaba el amor, se acaba todo. Pero antes de irnos a algo muy importante, queremos saber solamente qué es lo que dijo Marilyn Pérez. Exactamente, la tercera persona de este programa que también podría en un momento haber sido involucrada, porque decía Carla Jara que era una compañera de trabajo de Kaminsky, es Marilyn Pérez, la periodista ex Canal 13. Y fíjate que le pregunto, querida Marilyn, ¿cómo estás? Como colega, feliz. Te quiero saber cómo ha sido para ti la polémica que están viviendo tus compañeros Kaminsky y Camila Andrade. ¿Cómo va ese ánimo? Y me responde, en un rato, después de mucho rato me responde, Marilyn Pérez me dice, hola Luchito, estoy grabando Caja de Pandora actualmente. Sí, pues ¿cómo voy a llamarte? Le digo, sí lo sé, Marilyn. Pero quiero una palabra. ¿Seguirás esta semana sola en la animación de Caja de Pandora? Y Marilyn Pérez responde, así es. Seguiré sola en la conducción esta semana de Caja de Pandora. Por lo tanto, confirma la información el reporteo y Marilyn Pérez es, hasta el momento, la única conductora que estará a cargo de este programa. Igual hacerse cargo de todo. Y claro, finalmente ella reconoce esto, rompe el silencio, porque no ha hablado con ningún medio, y confirma la información y el reporteo de nosotros que va a estar sola en la conducción. Oye, mira, sin hay Kaminsky, algunos que dicen sin que Camila. Pobrecita, y otros que dicen que ella debería estar muy feliz animando. Yo te voy a decir una cosa. Yo te lo voy a decir al estilo Carmen Tuitora. Huevona, date cuenta, Marilyn, lo único que estaba esperando es que la otra cayera para ponerse de animadora. ¡Ay, ya! Bueno, pero eso diría Carmen Tuitora, no yo, amigo, no yo. Pero lo que yo sí diría es un tremendo, tremendo consejo, porque ustedes saben que, bueno, a los tres nos gusta comer bien. Sí, verdad. Nos gusta comer harto, ¿eh? No tanto como a Kaminsky, pero nos gusta comer harto. Y no hay nada mejor que comer, Paula, sin culpas, que comer sin eso, decir, chuta, lo que estoy comiendo, voy a subir 500, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Y les tengo la solución para comer rico y no preocuparse del peso, porque reduce peso con 10 Plus. Es un potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Escúchame bien, porque es muy fácil esta fórmula del éxito. Porque solo con dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas, como quesos, asados, sopaipillas, postres, chocolates,
todos esos gustitos difíciles de resistir. Recuerda tomar tu 10 Plus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. ¿Dónde pedir tu 10 Plus? Es la pregunta y la respuesta es muy simple. Lo puedes hacer en Farmacia Snob, en farmacias del Dr. Simi y online con despacho a todo Chile. Así que fuerte el aplauso con 10 Plus, porque tan solo con dos de estas capsulitas, Paula, antes de comer alimentos altos en grasas, tú estás bajando de peso naturalmente. Qué rico poder comer lo que uno quiere y tener esta ayuda. Mira, yo nunca me he privado. La verdad es que yo cuando me quiero comer algo, me lo como. Y digo, no soy como la nenita que los antiguos antes. Sí. ¿No? Las papas fritas, las tortas. Ella no dice para que el cuerpo lo reciba de otra forma. El otro día estaba santiguando una papa. Lo vas a recibir en las caderas igual, qué linda. No, la que el otro día estaba santiguando unas papas. Así como... como al ropero, le hacía una cuestión como a la papa, a la una papa frita. Sí. Y decía, claro, que ella todo lo que se echa a la boca lo santigua antes. Lo acaba de decir porque te lo está gustando nada. Amigo, no, perdona, que tengo el oído tapado. No. Ella santigua todo lo que se va a comer y dice que lo hace sin culpa. Sí, por eso, porque finalmente es como que le pide al alimento que su cuerpo lo procese de una forma... buena. O sea, la papa frita se transforma en apio, una cosa así. Claro. En lechuga. Pero yo tengo una pregunta. Lo que es bueno de la mente y del autoengrupimiento. Pero, por ejemplo, ella habrá santiguado, ponte tú, a Carlos Moyá. A Zamorano. A Zamorano. No necesitaba, no necesitaba. Que no. Que lo, oye, era estupendo. A Chino Río, a Enrique Iglesias. Carlos Moyá era estupendo. A Luis Miguel. A Luis Miguel. También era estupendo. Cuando estaba con a Macei. Ana Bichadú. Ana Bichadú. Aquí que Acuña. Aquí, oh, qué cantidad de pololos que tú. Uy, a mí ya teníamos que tener. Pero el Vaticano. Te honro, Kena. El Vaticano. Oye, al que sí había que, pero no santiguar, exorcizar era el Chino Río, pues, hija, porque para servirse ese manjar, te digo. No, pero había el Chino que no era feo en esa época tampoco. Era feo y malo, por favor. No era tan feo. Toda la vida fue feo. Pero bueno. No, tenía su onda. Te quiero decir algo, Dieter. Porque. ¿Qué más? Oye, ama, este voy a terminar indigestado. Tómate una, toma. No, indigestado. Indigestado. Pastilla la carne. Palabra que acaba de inventar. Indigestado. No se dice indigestado. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Indigestión. Ya, pues indigestado, por luto. Te quiero decir que a toda la gente que hoy día está conectada por la señal de Zona Latina. Internacional. Sapin. Arroba Zona Latina en Yota. Exactamente. BTR también puede. Consulte a su operador de cable. A su cable operador. Porque hoy día tenemos información exclusiva, mi querido Luis Sandoval, de lo que sería el futuro. Viendo en nuestra lámpara de sal. ¿Cómo se llama nuestro amigo que la hace? Se llama Sal Iluminada. Sal Iluminada de Cahuil. Yo acá veo el futuro de Tonkatá Message. No veo relojas, amigo. ¿Qué veo ves? Relojas. ¿Ves cámaras? Veo cámara. Veo un amigo de ella acá. Veo... ¿Ves dinero? ¿Ves dinero? Poco dinero, poco dinero. Poco dinero vemos acá. Veo una cabeza hueca por acá. ¿Ves gritos? Veo grito. Veo una mujer que le gusta el pisco sour y no los antigua. Veo una que trata a la gente como cara de nana. Oh. Amiga, veo todo eso en la bola. Veo todo eso en la bola de sal iluminada. Porque tenemos entendido, Luis Sandoval, que Tonka, más temprano que tarde, volvería a las pantallas de televisión. Exactamente, querido Sergio, porque hoy día, ¿en qué te lo digo? Le vamos a contar que quien fuera la animadora número uno de Canal 13, la mejor pagada, la que tenía las campañas publicitarias más millonarias de las animadoras en televisión, volvería a un canal de televisión, pero no como animadora, como panelista. Y no todos los días, solo un par de días estaría Tonka Tomisic visitando este panel, querida Paula. De vez en cuando. ¿De cuándo en vez? Exactamente, y le habrían ofrecido dos proyectos ya. Al cual ella podría eventualmente sumar. Uh-huh. ¿Te cuento cuáles son? O sea, me muero de ganas de saber. Lo cuento, Sergi. Por favor, Luis, porque lo que tú vas a contar, Luis, del texto que maneja nuestro equipo multidisciplinario, donde tenemos kinesiólogos, paramédicos, terapeutas ocupacionales, exorcistas, orfebres,
Gente que sabe utilizar muy bien el clotrimazol. Gastrónomos. Enfermedades venéreas. Odontólogos. Oculistas también. Y oculistas. Dio con una información clave que maneja nuestro excelso periodista Lois Sandoval. Oh my goodness. Exactamente, querido Sergi. Porque fuentes cercanas a TV Más confirman la información que Tomka Tomicic estaría a un paso de firmar en esta casa televisiva. Y como les contaba, no como animadora, sino como panelista. Los detalles los tenemos a continuación. Amigo, ¿lo tenemos a continuación? Sí, con nuestra... Pero lo tenemos en nuestra mente. Ah, ya. Lo tenemos en la bola de sal. Ya. Porque, mi querido Lois... lo tenemos. Sí, pero, pues somos un equipo creativo. Es que no sabía que habían... Como esto llegó a último minuto, perdón, digamos las cosas como son, yo pensé que no habíamos alcanzado a generar, digamos, esto en una pieza gráfica con nuestro equipo de arte manual. ¿Antes de las 12 o después de las 12? El equipo de técnico manual. Cállense, por favor, que me está hablando una voz masculina, por favor, respete, que en este momento yo me empiezo a... Oye, pero mostremos el cartón. A excitar. Exactamente. ¿Qué, Luis, qué dice? A ver. Nuestra información es la siguiente. Ponga mucha atención, señor director, para que comencemos a analizar y desmenuzar esta información que nos llega al que te lo digo. Mira, se fundió, mira. Ya, dice, ahí está. Sí lo sé, pero después de los dichos y cosas que dijo el periodista Manu González, se decidió no filtrar más información. El segundo piloto, corregido, ya se grabó. Está hablando el piloto que grabó Tomka Tomicic, entre demás, y se presentó hace una semana atrás en oficinas de TV Más a un alto ejecutivo del canal, el señor Juan Diego Garretón, presidente ejecutivo del canal TV Más, que envió los pilotos y llegó a un acuerdo con Tomka Tomicic. ¿De qué se trataba ese acuerdo, Luis Sandoval? El acuerdo es ser panelista de dos de los programas del canal TV Más. ¿Ya? Mientras se busca una fórmula para darle luz verde al primer matinal del canal y un sueldo mensual de aproximadamente 6 millones mensuales en los programas donde participaría como panelista. ¿Ya? Sería, ponga atención, el programa de Pedro Engel y como panelista del programa Tal Cual. Ahora solo se espera la decisión de Tomka Tomicic y ella nos prohibió mostrar material y contenido del piloto o tomará medidas legales. O sea... Eso tiene que ver con la filtración que también hicimos acá. Exacto. ¿Te acuerdas que nosotros filtramos el estudio, más o menos la temática de lo que quería hacer Tomka, etcétera, Lucho? Lo importante acá es que podría llegar eventualmente a trabajar al lado de Pancha Merino, Pedro Engel, en este programa como bien poco espiritual, y al lado de Raquel Argandoña, José Miguel Guiñuela, como una nueva panelista del programa Tal Cual. ¿Marlene Olivari sigue en eso? Marlene, entiendo que pese a que le hacen la ley del hielo y que lo pasa pésimo en el canal porque se ríen de su mueque, que tiene la cara chueca, que se le da un ojo para un lado. Y que Pati Maldonado y que la encuentra... ella no hay onda. Y se burla, se burla lisa y llanamente. O sea, ahí la única que la pasa es la pancha, porque la pata el otro día empezó así. Porque lo que ella iba es una cosa. En pantalla. ¿Quién empezó así? La pata empezó así. Hay animadora dijo que tiene unos tics terribles. Y claro, ahí la única que la apaña es la pancha, porque la pancha está casada con el hijo del marido de la ¿cómo se llama? De la Marlene, que fue el mismo, te digo yo, que sacó la foto ahí piloto. La familia Marroquino. Con la familia Marroquino. Claro, tienen que ver las cosas. Claro, entonces igual tiene que prestarle dentro una forma ropa, pero entiendo que a la Marlene, te digo, le hacen la vida imposible. O sea, se burlan desde lo que... El otro día, acuérdate cuando la pata Maldonado dijo, sí, pero por lo menos dijo, yo no sacudo los calzones y le salta polvo. En alusión, ¿verdad? A algún tipo de exceso que podría tener o pudiese haber tenido Marlene. Lo puede buscar en YouTube porque de verdad se roja en el sentido. O sea, no hay buena onda efectivamente entre Marlene y Pati Maldonado. Por eso nunca se encuentran en el estudio para el Festival de Viña. Estaban ambas invitadas para compartir set. Y resulta que cuando llegó Pati Maldonado, Marlene Olivari, antes de que la anunciaran a Pati Maldonado, abandonó el set. Ay, bebé. Por lo tanto, no podrían compartir estudio ambas divas de la televisión. Oye, quiero decir algo. Exacto. Lo que pasa es que en ese sentido... Marlene Olivari no es muy querida, a lo mejor por su equipo. Entonces Tomka Tomicic caería como perilla al dedo. Porque es
no sé si amiga, pero son muy buenas conocidas con Raquel Argandoña. Con Pancha Menino también son muy buenas conocidas. Trabajaron juntas en el matinal y se llevaban súper bien. Y con Pedro Engel tengo entendido que sí mantienen un grado de amistad. Y además, dígame una cosa como son. Estas son como una mafia. Perdóname que lo diga con esta melanigo. Y nosotros. Pero Tonka, perdóname, cuando Tonka estaba metida hasta el tuétano en Canal 13, cuando Canal 13 estaba pensando en desvincularla, la Raquel por debajo le pasó uno de sus asesores legales para poder tratar de ayudarla. Pero si es su amiga o su buena conocida, obviamente. ¿Sabes lo que hace un amigo? Un amigo le dice a la amiga, ¿sabes que la cagaste? Te metiste en un rollo que no correspondía, te dejaste seducir por un. No, te dejaste seducir por un truán. Yo creo que le tendió una mano, está bien. ¿Te tiende una mano para blanquear una situación que es negra per se? Es que no es blanquear una situación, es tratar de... Te presto la asesoría legal, ve tú cómo te va con mi abogado. Córtese. Mira, Paula, lo que es negro y quien lo cambia es Julio César, amiga. Para ti, quien lo cambia yo creo es que un Julio amigo César. Puede prestarle, que te lo... si tiene asesoría perdóname legal, se lo presta. Pero fíjate que Tonka Tomeset, la mujer que hoy día no la quiere nadie, porque en verdad, en la verdad no la quiere nadie, en ningún canal de televisión, de hecho, Luchito me decía que en Mega no hay ninguna posibilidad que regrese. No, no hay ninguna posibilidad, porque, claro, se había especulado de que podría llegar eventualmente a Mega, claro, con algún piloto, con algún programa, pero me dicen en Mega, fuentes muy oficiales, de que no hay ninguna posibilidad de que llegue mientras sí. ella esté en este juicio del Exacto. marido y no se esclarifique bien cuál es su vínculo con este tema de relojes. Exacto. Ahora, claro, yo digo, ¿a qué podría llegar eventualmente al programa tal cual? Ahí cuentan anécdotas, experiencias personales. ¿Qué podría contar Tonka? ¿O cómo podría participar de este programa que es de tan anécdotas? De todo menos de lo de Paribet. Porque ya vimos en la info que acabamos de ver... No, porque en el matinal Sergio decía que no le gustaba hablar de todo, po. Ya, pero que Tonka Tomeset, por ejemplo, ya está poniendo sus cláusulas diciendo no quiero que se filtre nada a mi piloto, si no van a haber consecuencias casi legales. Oye, pero esa mujer no entiende. Le están juntando las lucas en términos comerciales. En el fondo tenemos que buscar auspicio para pagarte 6 millones de pesos para que se pueda solventar esto. Mientras tú puedes ir de panelista... Y a los programas que tú quieras, porque claramente Tonka Tomeset no se va a ir a meter al programa así y mete sí. No, yo entiendo que lo que le ofrecieron, y concordo con lo que dice Luis, lo que le ofrecieron fue la participación de esos dos programas. Pero te quiero decir, Paula, que en estos momentos hemos tomado contacto con un ser de luz, con un hombre que ha sido el caporal de Tonka Tomeset durante años, y ese hombre es Pedro Anda. Pedro Engel. Pedro Anda. Que el otro día hizo un like con Pedro Engel, me entrevistó por Candy. Te dije que le dijera que viniera invitado. Tiene Pedro da lo mismo, general. Da lo mismo, no caigamos en eso. ¿Tiene que tener harto para todos? ¿Cuántos? Popular. Es popular. Dos. Es porque da lo mismo, deja preguntar. Dos. Pero te quiero decir, Luis, que hemos tomado contacto. Mira lo que dice. Pasa ya. Marian Paredes, Tonka Argandoña, mafiosas, concordo. Dice. Glorita dice, al final la lleva a la TV Más solo por morbo. Los ejecutivos quieren rating a como de lugar y le da lo mismo lo que esté con Tonka. Concordo. Viviana, concordo. No importa dónde vaya, ya no es creíble. Concordo. Concordo. Claro, porque yo creo que finalmente, o sea, además hay que tener mucha perso, perdón que lo diga, pero mucha perso para ir a adelantarse a un canal de televisión cuando finalmente estáis siendo acusada de estar vinculada, ojo, acusada, de estar vinculada a uno de los actos más mafiosos del último tiempo. O sea, hay que ser muy cara. Mira, yo no sé si es más cara rara. ¿Qué le da el afrecho? Claro, la robotina. ¿Quién tiene la culpa? ¿El que le da la posibilidad o la persona que le están ofreciendo este trabajo? Porque si te están ofreciendo y tú estás en un escándalo, tú aceptas la oferta. No, qué rara no la figura de la Tonka al final del día, porque ella no aparece como ¿qué va a decir? No, no quiero trabajar. Sujeta de investigación ni por la fiscalía ni por nadie, pero a la vez hay audios que la vinculan. Entonces, pero, la figura de la Tonka es rara. ¿De qué vive la Tonka hoy en día? ¿De qué vive la Tonka hoy en día? ¿Tú crees que no se quedó con ni un peso? Porque no estamos ingenuos por lucho, por favor. Pero de los ahorros. ¿Pero tú crees que ella tenía toda la plata en un banco? Un dineral en departamento. ¿Cuánto pagó? No, si se fue a vivir con la hermana. Ya, pero el departamento que todavía tiene acá en Locurro. Dicen que acuérdate que igual, ella lo sigue pagando como para con este compromiso pero, de volver a tenerlo. ¿Tú crees que esa era la única joya que tenía la que a ella le pesquisaron? O sea, ¿tú crees que ella lo único que tenía era lo que nosotros pudimos ver en las cuentas corrientes? Evidentemente que no, por Lucho, hello. Y además, yo te voy a decir algo. Esta gente, esta gente, lo digo como que pertenece además como a estos grupos tan cerrados, tan elitista, son luchos, te digo yo, como tú viste al Pacino, sí. Amigo, como que entre ellos se cubren. El otro día cuando esta señora que es polioperada, ¿cómo se llama? La que le presta la ropa. Ay, ¿quién? La Sarika Roderick.
Oye, la Sarica se la llevó, fíjate, a París. A pasear. Le pagó todo un viaje a París por 15 días. O sea, tú me vas a decir que si eso no es manejarse en un grupo que es, te digo yo, pero no sé, no sé cómo calificarlo, pero... Es que ahí tú puedes, claro, pero particular. Tú puedes decir, pero exacto, muy tiene particular. Amistades que aún la bancan, eso. Y la bancan Farcas, económicamente exacto, también. Farca, por ejemplo, se retiró de aquel círculo de hierro de Toncatomis. Entonces sabemos, a saber, que son comunicacionalmente Pancho Saavedra, Pedro Engel, Sarika Roderick, gente que en el fondo... Ricardo Cantí, claro, Ricardo Cantí no la puede solventar tanto. No, pero él no la puede dar pero nada. Pero en el fondo igual la recibe en su casa al sur, donde Tonka pasó como las últimas vacaciones en este como retiro espiritual. Pero que le da Ricardo Cantí dos huevos de la no, falo, pues hija, por Dios, ¿qué estupidez están hablando? O sea, cuando va para allá, le das una pala de huevos. Pero Sergio, pero bajando y tratando favor. Como de, tratando de dar un argumento, te estoy diciendo que ella sí tiene un círculo, y está bien que tenga un círculo. Ok, la querís sola. Si tú, amiga... ¿Cómo? Espérate, ¿tú la querías ahí en el rincón? Muérete, Tonka, sola. No, amiga, pues si yo no tú sé quién robas, para decir eso a nadie. Si tú robas, amiga es querida... Es que a mí no me queda claro. Con to- a mí no me queda claro, okay. Sergio. Yo entiendo. Mientras no se dictamine y en el fondo okay. no sea sujeta de investigación, para mí por lo menos no sé. Ok, es... a mí me parece que toda la gente, en el fondo, que esté siendo investigada por cometer un delito, me parece muy cara de nalga ya, presentarse en un programa... Sí, sí, investigada, me parece cara de nalga. Ya, no ocupar una vitrina, no, pero está igual vinculada a una investigación. Entonces, ocupar una vitrina como la televisión, cuando tú estás inmiscuido en un caso tan potente, me parece que es cara de palo. Y más encima recibir un sueldo que para ella es menor de 6 millones de pesos, porque para ella es menor, que recibía 45, ¿verdad? Sí, claramente, o sea, eso sí. ¿Verdad eso que sí. igual sigue siendo... Eso sí. Sí, me parece no, exacerbado. Y claro, y en el fondo Tonka Tomicic cuando es panelista, cuando le dicen tienes que ser panelista, no la conductora, sí baja de categoría de ser animadora a ser una panelista. Y eso estamos claros. Ojo, ¿eh? Mira, acá hay una persona, Paula, que pone una cosa muy importante, oye, la gente clever. Porque mira lo que dice acá, por ejemplo, una amiga dice, ¿y la herencia de la mamá? Dice Estrella Latina. La herencia de la herencia. Mamá es la que se peleaba con la hija. Y no sabemos qué pasó con eso. Sí, creo que no sabemos qué pasó, porque ahí había muchos millones, había no, muchos perdón, millones dando vueltas. La señora del papá, la segunda esposa de su padre. Sí, ojo ahí, sí. Pero les quiero decir que hasta ahora, esto de que lo que dice Lucho, que Tonka podría llegar eventualmente al programa de Pedro Angel y al programa, ¿no es cierto?, de... Raquel Argandoña, Viñuela y Maldonado. Claro, ha sido solamente una metáfora, una alquimia. Pero hoy, Pedro Angel, obviamente en el que te lo digo, nos señala, Luis, de una noticia más allá. Que realmente provoca que volvamos a nuestra cortina inicial no. del live. Paula, cuando tú quieras. 5, 6, 7 y me quemo, me quemo, me quemo. ¡Ah, me encanta! Queremos cinco, decir que... Fran, seis, vamos. 7, 8. Me quemo, me quemo, me quemo. ¿Por qué? Pedro Angel. ¡No! Rompe el silencio en el que te lo digo. Y señala lo siguiente en tiempo real. Le digo, Pedro, supe que Tonka llegaría a su programa. Qué bueno, así la papacha. Tratando de hacerlo caer, amigo. Técnica, danlo por hecho. Y él me señala, aún no ha firmado nada. Aún no ha firmado. Yo le digo y tú repítelo como con eco, amigo. Ya. Tú pones así bien hueco, dile. Aún no ha firmado nada. Aún no ha firmado nada. Un hueco. Aún no ha firmado nada. Efectos especiales. Efectos especiales. Mira, muy creativo, hacerlo, y te podemos hacer un eco. Dale de nuevo, mira, dale ya. De nuevo. Ya. Espérate. Ya, mira. Pedro Angel dice mira. Lo ya. siguiente. Aún no ha firmado nada. 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 El eco se escucha hasta Argentina. Pedro recalca que aún no ha firmado nada,
Entonces, ya, pero él no te lo desmiente, po. No, no, no. De partida. Voy más. Tú sabes que yo soy punzante, juego para allá, juego para acá. Antes jugaba en otro equipo, después me cambié. En cualquier mente vuelvo al otro. Y yo le digo, don Pedro. Don Pedro. Tío Pedro. Don Pedro. Me dijeron que le ofrecieron estar con usted. Pero habla como Pancho Saavedra. Y con la radio. Es verdad. Me ofrecieron. Que está con usted. Me dijeron que le ofrecieron estar con usted y con la Raquel en la noche. Que ahora solo depende de ella. Y él me dice. ¿Y va a ganar más que usted? ¿Va a ganar más que usted? ¿Le va a reclamarle a los ejecutivos? Y yo le digo, yo creo que le haría bien. Y don Pedro me dice, sí. En efecto, mi amigo. Sí. Don Pedro me dice, sí. 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 Bien, sí. Y yo voy más allá y le digo, don Pedro, ¿usted cree que aceptará? ¿Qué le dice su olfato? Y él me dice, ¿qué le dice su bola? ¿Qué le dicen sus bolas? ¡Uy, uy! Me dice, a esta altura ya no hablan. A esta altura ya no hablan. Y me dice, pero no hay nada concreto. 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 To, 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 to. Ahora. Ok, sería. Me dice, tú sabes, Sergito, que yo no soy de opinar de la vida de otro, menos en la televisión. Mira, le leo el horóscopo a todo el mundo. No, pero dice, tú sabes, Sergito, que yo no soy de opinar de la vida de otros. Mira lo que dice acá. Menos en la televisión, que todo se tuerce. Pero que te puedo. Dice, lo que yo sé es que aún no hay nada certero. Un abrazo. Te quiero mucho. Te abrazo, Sergito, por detrás. ¿Lo sientes? Don Pedro, no te estáis pasando. Siente mi abrazo. Don Pedro, te estáis pasando. Don Pedro, te estáis pasando. Ay, don Pedro, amiga, se lanzó. Pero finalmente lo que él dice es que es real. ¿No es cierto? Este ofrecimiento es real, claro, amiga. En ningún momento te dice, oye, es mentira, es un rumor, que jamás. Él te da por te lo confirma, efectivamente, pero dice que aún Tonka no ha firmado. Por claro, lo tanto, no es nada concreto. Debe estar analizando a cuál programa le gustaría entrar. Sí, es que ella, lo que claro, pasa es que tampoco, imagínate la llegar a un programa de farándula. No, jamás. Nada que ver, pues no corresponde. Está de frente, pero no, ¿sabes lo que sí corresponde, mi querido Luchito? Porque entiendo que hoy día hablaste con una diva de aquellas, la verdadera piraña devoradora. Porque la bella Viviana Núñez. Vamos a repetir los dos para que aparezcan aquí. La piraña devoradora. El delfín. Y ahora hay gota como que. Hay gota como se está ahogando el delfín. No, pues el agua. Porque me dice, Luchito, que hablaste nada más y nada menos que con Viviana Núñez. ¿Es verdad que podríamos tenerla sentada incluso en este panel? Exactamente, mira, despertó Candy con el puro delfín, la piraña. Fíjense que Viviana Núñez podría estar eventualmente sentada en este panel. ¿Por qué? Una de las divas de Chile, guapísima, talentosa, seca. Porque fíjate, querida Paula, queridos amigos, que Viviana Núñez abrió su computador, puso el Word y comenzó a escribir secretos, polémicas, escándalos y amores que desconocemos de su vida y carrera. Porque Viviana Núñez comenzó a escribir su biografía, lo que nunca se ha contado de ella, a través de un libro autobiográfico donde promete contar secretos jamás revelados. Yo me puse en contacto con Viviana Núñez y me respondió hoy en exclusiva en Que Te Lo Digo, contándome detalles de un libro que sin duda dará que hablar. Se va a lanzar el libro de Katy Barriga, se lanzó el libro de Cecilia Bolocco, pero Viviana Núñez está escribiendo su biografía y dice ella que promete contar cosas de rostros
que jamás nos hemos enterado. Caminas de pasillos. Oye, esta enemistad eterna con Raquel Argandoña. ¿De dónde se origina? Un odio, pero de aquellos. Con Adriana Barrientos. No hay caso. Con Adriana Barrientos. Con Adriana odio parío. Y de hecho me confirman que Viviana Núñez nos está viendo en estos momentos. ¡Saludos, aplausos para Viviana! La mujer que no envejece. Una mujer, una mujer de verdad. Me encantaría que fueras mi nuera, Viviana. Oye, el hijo Sebastián. Es un churrazo, sí. El cabro. Me encanta. Sebastián Serené. Me dice que tiene dos churrazos. Geraldine se está limpiando ahí la boquilla, hija, por favor. Gerald, cálmate, Gerald. Por favor. Gerald, tú vas a toa, mijita, vino Pablo Herrera. Ahí fuiste. ¿Cómo que no? A ese señor de Nicolás lo tenéis vuelto loco en el camarín. Cortada. Hasta el español de al lado le tira los puntos y no entiende que se va para el otro lado. ¿A quién le hablaba como guagua a la Viviana? También le hablaba como guagua a alguien. A uno que tuvo también un romance. Porque te digo una cosa, Viviana sigue siendo la diva de diva. Exactamente. Es como la Jane Fonda chilena. Tiene buena vejez, envejeció bien con gracia, no está todo operado. Estupendo. O sea, es de las divas de la talla de Raquel Argandoña, de Paulina Nin, de Cecilia Bolocco, las divas de los 80, que ellas vivieron. Vivieron y dieron cosas que nosotros no imaginamos. Amigo, dicen que se bañaba con leche de cabro. De cabro. Sí. Dicen que el elixir de la juventud de Viviana era bañarse con leche de cabro, amigo. ¿En serio? Sí, eso cuéntala por ahí, cuentan las malas lenguas, amigo. Pero quiero saber, Luis, si en esa biografía va a decir si ella es verdad que dormía incluso en un féretro. Sí, dicen que dormía como con unos aires helados, amiga, para que no se le fueran a caer las caras, los pelos, los ojos. Es que muy bien, dice la gente, la Bob Derek chilena. ¿Se acuerdan que hizo la imitación de esta película con las 13? En Martes 13. Que quedó en los anales de Canal 13. Lois, ¿qué te dijo? Exactamente, tengo la exclusiva de la respuesta de Viviana Núñez sobre este libro autobiográfico. ¿Qué va a decir? ¿Y cómo nace la idea de escribir su propia historia de vida? Ponga mucha atención a lo que nos dice en el ¿Qué te lo digo? Bueno, esta inspiración del libro surgió básicamente como un juego en pandemia, como para llenar mis horas, mis días. Y me descubrí, como a mucha gente le pasó en aquella época, me redescubrí en esto de la escritura, de la literatura. Siempre me gustó escribir, desde pequeña escribía poesía en el colegio y muchos relatos. Y comencé, dije, ¿por qué no empezar algo simple, como entretenido para mí? Como diversión, no necesariamente con la proyección de publicarlo ni de lucrar con esto, sino que, bueno, si por ahí resulta bien o más que bien, bienvenido. se publica el libro. Pero es básicamente eso, algo que disfruto mucho. Por ahí dije, bueno, hago una novela, pero resulta que en las novelas siempre se empieza a reflejar de una u otra forma uno. Entonces me resultó mucho más interesante y más atractivo hablar de mí directamente. Y creo que puede resultar interesante porque siento que es muy poca la gente que me conoce realmente. Rara vez, si es que no es nunca, he hablado en televisión en profundidad de mi vida, de mi historia de vida, de mis etapas, de los conflictos, de las penas o de las alegrías máximas. Por lo tanto, creo que sería algo simpático, entretenido y novedoso. Por lo pronto, me estoy divirtiendo, me entretengo, llena mis días y bueno, como te dije, si resulta algo interesante para publicar, ahí estará publicado, sin duda alguna. Oye, me encanta. Y mira la gente, ¿ah? Acá dice una amiga, por lo menos a ella no la caga el Félix. Porque dice, ¿no es cierto que Félix le pone los cuernos a Raquel Argandoña? Oye, les tengo una apuesta de cuernos que será para traer la otra semana. Porque conozco una persona, a una modelo, te digo yo, de alta connotación pública, que Félix fue ahí y le hizo la maldad estando con Raquel Argandoña. Esto pasó hace muy poco. Y de ahí lo bueno, que yo me voy a juntar con la modelo y me va a pasar la foto. ¿Verdad? Sí, pues yo no sé si tienen las fotos de Félix, digamos, sobre ella, no tengo idea. ¿Es la misma modelo la otra vez de Jorge Valdivia? No, no, no.
conquistado una modelo que te vas a llegar a morir, Lucho, porque es una de las modelos que aparece en televisión o aparecía en la época de antaño cuando estaba la Josefa Isense. Como ochentera también. Como ochentera, sí. Dice que igual se ha renovado, no ochentera total, amiga. Oye, no ochentera total. Pero en el fondo, claro, pues ella quiere contar todos sus secretos. Va a incluir a Paulina Nin, va a incluir a la Raquel Argandoña. Su inicio. Y a todas aquellas, porque sabéis que hay que decirlo, en esa época eran súper canilleras. Sí. Una con la otra. Súper canilleras. Cero sororidad, cero compañerismo. En el fondo aquí era como la ley del más fuerte. Aparte que, por ejemplo, quien llegaba al Estelar Martes 13, de Canal 13, sí, era la que estaba número uno, la number pero one. A ella la más exitosa, este, la mejor pagada. ¿Ah? En Martes 13 fue la que este caballero como que la empujó y le tiró como una cuerda con Cox, la cresta. Pilar Cox, Javier Miranda. Sí, o a fue Pilar, la Pilar Cox. Cox. Pilar Cox. Que no se llevaba tan mal. ¿Te acordás que Javier Miranda empujó a la Pilar Cox y la Pilar Cox que se sacó la cresta? ¡Baila! ¿Te acordás? Que decía pésimo. ¿Cachai cómo eran antes? Sí, no, hace otra televisión. Pero entiendo que la Viviana Núñez también tiene alguna reticencia con la tele Luchito porque no todo siempre fue miel sobre hojuela. Exactamente. O sea, ella, su último programa de televisión fue el Mira Quién Habla, donde yo fui compañero de ella hace un tiempo atrás, y en Mega. Y fíjate que desde esa oportunidad donde ella le ofrecen volver y estar en pantalla, ella dice, no, no quiero seguir en esto, como que se va harta de la televisión, con las cosas que vio, con las cosas que vivía también. Pero lo pasó muy mal. No sé si lo pasó mal en Mega. Pero claro, igual yo vi hartas cosas como que me imagino que la fueron desmotivando. Algunos directores eran bien mala onda. ¿Pero qué es ser mala onda, ponte tú? Como insolente, violento, hacia una mujer. Y yo veía y yo escuchaba cosas que eran pero bien la, feas. Pero la atacaban o la trataban exacto, mal. Exacto, la pregunta claro, es, ¿cómo la atacaban? ¿Cómo por era ejemplo la violencia? Claro. Como de palabras, pues como muy ochentero, como trataban, como que se trataba mal a la panelista o a la animadora. Y vaya como hablando. Claro, exactamente. Y no solamente a ella, yo veía que un director en particular trataba mal a muchas animadoras de ese canal y que eran animadoras muy importantes. Yo decía, ¿cómo esta animadora que es tan importante de este canal sigue trabajando y poniendo la cara feliz, siendo que este director como porque que la maltrata? Está la dinámica del maltrato, da lo mismo donde sea, la dinámica del maltrato que al final tú como que tu autoestima y tú no te atrevas al fondo. Pero mi pregunta lo es, bueno es que la Viviana se atrevió y dejó de lado la tele porque no le gustó. Exactamente, pero claro. La pregunta ahora, es, la violencia era como que le gritaban por acá, como, y aparte, tú, mira, como a la Pancha Merino, ¿te acordáis que en ese cupé le gritaban, cállate estúpida, estás hablando por ahí, eres un imbécil, etcétera, etcétera, etcétera? La editora del momento. ¿A ella le gritaban cosas por la muela? Yo ¿o bajaba el director porque tú le decías, eres una tú, mira la imbecilidad que estás diciendo? Oye, los gritos de esa editora se escuchaban por los pasillos de Televisión, sí, cuando era el SQP, amiga, a Queraltó, por Dios, ¿cómo lo trataba? La Natalia Freire era loca. Tú sabes que una vez a mí me dijo, mira, me dijo, siéntate, huevón. Y yo le dije, Natalia, le dije yo, huevón no vino, vino Sergio. Así súper, y como irónicamente. Y ahí dijo, chuta, este cabro parece hijo que no es como tan... No es tan huevón. No es tan huevón, claro. Te digo, claro. Había otros periodistas, te digo yo, a Jaime lo trataba, pero con la punta del pie. Oye, tú de suerte, o sea, entonces con sí, de, o sea, decirle gay era, pero lo menos que le podía decir. Había gente muy mala, Luis. Y así eran con Viviana. Oye, Lunes. Brevemente, la gente, la Candy no tiene sed. Oye, tiene sed, como una catarsis. Pide. Gracias por compartir con nosotros. O sea, Viviana Núñez dio, me imagino que va a contar en su biografía, que vivió muchas cosas y vio muchas cosas dentro de la televisión. Sí. Y también, yo creo que por ser linda, ella también fue muy envidiada por otras animadoras y otras panelistas que querían llegar. Con nombre de Viviana. Raquel Argandoña. Raquel Argandoña. ¿Pero la Raquel fue la que le quitó una pareja a la Viviana o al revés? ¿Cómo los Abumor, se peleaban por los Abumor. Se peleaban por los Abumor, ¿te acordáis? Sí, pero sí. Estamos hablando de, no Martín, estamos hablando del no, papá Abumor. Martín podría ser. El de la ser, NFP. Claro, el de la NFP. Buena, de claro, del caballero Abumor. Y al papá, pues, al papá del caballero NFP le decían el tío Nicolás, que era como el abuelo Abumor. El paisano que llegó a Chile y todo. O sea, y una vez escuchaba a Raquel Argandoña decir, sí, por el tío Nico. Así como, así lo trataba. ¿En serio? Pero claro, pues era como, todas por hablar con él. ¡Todas! Pero hasta yo creo, ¿sabéis qué? Yo creo más que no un hombre. En esa época, es más yo creo época que era Martín, el tema del ego y de ser la número uno de la televisión en aquella época. Más que yo creo que de repente la pelea por un hombre. Yo creo que todas querían llegar a ser la número uno, la mejor pagada. O sea, Viviana Núñez, ¿cuántas campañas publicitarias hizo en los 80? Pamela Grant. Aren. Imagínate. Aren Princeton. Pero te digo Johnson. Algo. Ella, además. Gentleman. Además, Viviana Núñez. Al Mac. En la cuarta dijo algo
que lo rescatamos, Luchito, porque está muy buena tu información. Y mira, Luis, lo que pudieron rescatar nuestros hábiles equipamiento insolentum dictamtum. Mira lo que dice, por favor, Luis. Y dice lo siguiente. Tras cartón, amigo. Tras cartón, contó la firme sobre los reales motivos que la llevaron a abandonar una pega que la tuvo durante años como uno de los rostros más valorados. De hecho, no titubeó y apuntó a los programas de espectáculo. Venía de una época bastante tediosa, una época bien pesada en términos de farándula, donde muchas veces sufrí golpes bien como pesaditos. Entonces ya tenía ganas de dar un paso al lado y ha sido completamente una decisión propia. No ha sido porque la televisión me haya dejado de lado, porque sería muy injusto que yo dijera eso, porque muchas veces me llamaron. Y hasta el día de hoy me siguen llamando para los programas de gastronomía, para los programas de reality. Para cobrar las cuentas. Me llamaron dos o tres veces para el reality. Estos últimos no los acepté porque tiene mucha farándula y yo traté de alejarme de eso. Sentí que me hacía daño. Los años que estuve animando el Mira Quién Habla, extinto espacio farandulero de Mega, no me sentía bien y encontré mi felicidad en otras cosas. Entonces dije, wow, hay una vida después de la televisión. No me sentía feliz, dice, claro, y es lo que yo les contaba, que quizás por estas cosas del director. Y por esta, la Adriana, por Lucho. Con la Adriana se llevaban pésimo. Se llevaban pésimo, además. Sí. Oye, pero dije, porque la Adriana en esa época era panelista del programa. Harto menor. Y la Viviana Núñez venía harto menor. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que la Adriana era insolente. ¿Y sabes por qué era insolente? Era atrevida, claro. Era atrevida. ¿Y sabes por qué era atrevida? ¿Mm? Porque en ese momento ella era la pareja de Jorge, de Luis Jiménez. De Luis Jiménez. Entonces, era atrevida en qué sentido. En que ella sabía que era la mujer del momento. Entonces la Adriana, como sabía que estaba en un tan buen pie mediático, en el fondo decía, y esta señora, no sé, tantos años. O sea, finalmente la bypaseaba y no le veía, digamos, el peso que tenía Viviana Núñez por una trayectoria. En vez de, en el fondo, complementarse como mujeres, la Adriana Barriento la... Ya, perfecto. Y además había una envidia implícita, porque claramente, imagínate, Adriana también envidiaba la belleza de Viviana, que debe tener cuántos años más que la Adriana. Entonces, en el fondo, es como, es ¿cómo lo logra Viviana? Digamos, ¿cuál es el serum? Ay, Viviana, ¿cuál Viviana es el serum que ocupa Viviana? No, buena, ¿cuál es el colágeno? El colágeno. El colágeno. A la Viviana Núñez, ahora que estamos hablando, esto es una frivolidad. Nunca se le ha caído esto. Jamás. Y nunca se ha operado, querida Pauli. Cosa de acá. Pero yo fui más allá, queridos colegas. No. Porque le pregunté a Viviana. Viviana, ¿por qué no quieres volver a la televisión? ¿Quién es la causante o el causante de que no quieras volver frente a una cámara de televisión? Luis, perdón, porque tú eres verdaderamente, mi querido Luis, la piraña devoradora. Y Viviana Núñez me responde. ¿Volverá algún día a trabajar a un estudio de televisión como este? ¿De invitada o siendo la animadora? Pongan mucha atención porque esta es la respuesta definitiva. ¡No! De Viviana Núñez sobre la posibilidad de volver al mundo de la televisión. En Almac. La verdad que volver a la televisión por el momento no me deslumbra. Hace mucho rato que opté por alejarme de las pantallas, dedicarme a un sinfín de cosas que he disfrutado, por cierto, muchísimo. Dentro de ellas está esto de la literatura, donde también, por supuesto, tomé talleres y hice cosas al respecto para aprender un poco más. Pero bueno, tampoco cierro las puertas definitivamente, porque uno no sabe las vueltas que puede tener la vida. Nada me ha seducido hasta este momento en términos televisivos. He disfrutado, como te digo, estar alejada de televisión, sacarme el estrés de encima, dormir profundamente mis noches, despertar tranquila, tomarme el café en la cama. No, es una etapa que de verdad agradezco infinitamente a la vida y a Dios de que me la esté brindando, porque estoy contenta y relajada. Pero si por ahí surge algo donde yo me sienta plena, cómoda y que además sienta que soy un aporte para el televidente en términos del contenido que estoy entregando, bienvenido sea también. ¿Por qué no? Si así es la vida, ir y venir. Oye, qué bueno. Más claro echarle agua. Claro. Y lo que estábamos hablando en comerciales, que yo creo que es bueno transparentarlo, yo creo que la Viviana Núñez nunca lo pasó bien en televisión. Nunca fue feliz. En los 80 tenía que lidiar con personas como pesos pesados mediáticos, animales televisivos. Y lo que pasa con la Viviana Núñez es que ya no lo es. Es como más...
es más dulce conciliadora. En el medio se dice encontrar gente que sea gente es difícil. Es difícil. Y ella era muy gente. Entonces, oye, después con esta nueva generación, como lo que sacó a colación Sergio con la Adriana Barriento, entonces al final del día dijo, ¿sabes qué? No estoy para pasarlo mal. ¿Para qué? No, nunca ha sido una buena experiencia. Paula, y concordo con la gente en redes sociales que dice. Concordo con la gente en redes sociales que dice que es una dama. Y efectivamente, yo trabajé con ella harto tiempo. Incluso fui a su casa en un par de oportunidades. Y ella es una persona muy, muy derecha. No andaba con cahuines, no pelaba a nadie. No era como de esta generación como de querer hacer luchar el piso. Finalmente, claro, por ser buena persona, le pasan muchas cosas. Recibía mucha mala onda de otras animadoras y panelistas que trataban de hacerle la vida imposible para tirarla hacia abajo cuando ella brillaba en televisión. Mira, la verdad es que te quiero decir que... Claro. Yo creo que ella siempre ha tenido... Pero la televisión es así. O sea, en el fondo, siempre ha existido una rivalidad. Lo he vivido yo en carne propia, Luis. ¿Cuántas veces no han tratado de aportillarme por mi belleza caucásica? O sea, yo creo que en definitiva, esto pasa en las mejores familias. Uh-huh. Y va a seguir pasando ad eternum in eternum. O sea, es obvio. Per los siglos. O sea, imagínate el otro día la Adriana con la Claudia Smith se agarraron de las mechas gritando sacar los camarines que salió en toda la prensa. Ellos lo reconocieron, tuvieron que hacerle frente al escándalo. Pero si te digo, los tirar, los cachirulos para todas partes, la pobre Nino tenía que estar esquivando por ahí los tubos. Y la otra, Karol G, también, amigos, que están haciendo flexiones. Porque es evidente, siempre ha habido un conflicto entre las mujeres por la belleza, por el éxito, por quién está, ¿no es cierto?, con los hombres más famosos. Y eso va a pasar por siempre. Ahora, ojalá que Viviana, ahora que está en otra etapa, Luxito lo pase regio y vuelva a la televisión a disfrutar. Si la tele... ¿Sabes cuál es el problema de la tele? Que los problemas de farándula, cuando piensas que están hablando, dando la noticia de CNN, amiga. Y lo que estamos hablando, claro, es el divertimento. El show. O sea, es un show, es una diversión, pero cuando se van en la mala onda y que mira, que no sé qué, que no sé cuándo, tú decís, a ver... Ya se fue para el otro lado. Pero mira, Gisela dice, amiga, Sergio, recuerda que la mafiosa de Raquel Argandoña la tenía congelada en su refrigerador con una foto. Oye, la y dicen también, Francisca Aldunate dice, recuerda que Raquel... ¿Quién? Aldunate. ¿Francisca cuánto? Aldunate. ¿Cero picón? Recuerda cuando se le pilló un mechón de pelo a Raquel Argandoña en la peluquería, le robó y para hacerle algún tipo de mayonnaise. Es que en esas épocas, oye, ¿sabes qué? De verdad, uno se queja que ahora hay poco... O sea que en los 80 la cosa era descarnada. Imagínense Javier Miranda haciéndole una zancadilla a Pilar Cox. Pilar Cox en la selva amazónica. Raquel Argandoña chocando con Eliseo en la casa Lila a balazo. O sea, no. Vos, Danubich, claro, tratando de darle una palmada en el pupín a Paulina Niri y la otra, ¿qué te creí? Tal por cual. Yo no voy a hacer el ridículo como tú. Raquel Argandoña a Don Francisco, 1978. Y así sucesivamente, la tele de antes era de aquí. Pero digámoslo que no solamente, como diría Paula Escobar, es Viviana Núñez la que quiere escribir un libro, como lo hizo alguna vez Kenita Larraín, como lo hizo, como olvidar, Carlos Ochoa, todas las ramas llegan al cielo. ¿Cómo olvidarlo? Porque entiendo, Luis, que tú, en un afán revisteril, el hombre, ¿verdad? El rey de la letra chica. El rey, el príncipe de la farándula. El príncipe de la farándula. Entiendo que además tienes información porque la mismísima Patricia Malbocao estaría escribiendo un libro, te digo, es de alta connotación pública. Exactamente, porque fíjense que ahora todas las divas están escribiendo un libro. Viviana Núñez, Raquel Argandoña y Patricia Maldonado van a lanzar sus respectivas biografías donde dicen y prometen contar detalles desconocidos de su vida, secretos, episodios, escándalos, amores y polémicas. Y fíjate que es la misma Patti Maldonado quien estaría ayudando a Raquel a escribir su libro. Y yo me pongo en contacto con Patti Maldonado para que me cuente acerca de esta orientación que le habría dicho a Raquel Argandoña de cómo escribir su libro. Y me contesta Patti Maldonado. Pero amigo, ahora entiendo por qué a tu teléfono le faltan algunos pedazos, porque esta señora se lo comió. Explotó, Patti.
Vane Maldonado y me dice, y efectivamente, oye, que es así. Amiga, que se lo comió. Mira, si tú le... Amiga, si tú... Te quiero decir algo, porque perdone. Pero si Paula llama a Pati Maldonado, ¿sabes lo que hace Pati Maldonado por el otro lado del teléfono? Porque ella se transforma en... ¡La piraña devoradora! Amigo. Oye, te bajaste un marnerazo. Ay, amigo, pero entiendo, perdónenme, entiendo que Patricia Maldonado te contesta. Exactamente, Patricia Maldonado. Que le habla al Lucho. Nos cuenta acerca de esta biografía y parte contando acerca de cómo está orientando a Raquel Argandoña para que lance su libro. Imagino que va a hacer competencia con Viviana Núñez. Amigo, ¿quién va a vender más ediciones? Tú lo estás haciendo súper bien. Terminará, ¿sí?, pero en la cuneta. Como diría nuestra amiga Karen Duggenbailer, vamos a ir a un pequeño corte comercial y continuamos con más. ¿Qué te lo digo? Oye, me están preguntando por... ¿Te gustó? Está muy bonito, sí. Qué linda, como siempre, desigual. Cariños a desigual. Oye, y este pantalón se está acabando, así que vayan. Muy bonito. ¿Qué cosa? Oye, la gente que estaba preocupada... ¿De qué? Les quiero decir que... oye, precioso, es desigual. Porque estaba preocupado. Oye, no, es que mira. Me encantó. ¿Me puedo? Ah, no, pero aquí ya no hay nadie. A ver acá. Amiga, me encantó. Mira. Lo amé. No, es que es como todo un conjunto café, muy otoñal. Mira qué bonito. Como safari. Pero esto es primavera, otoño, invierno. No, amigo, es como otoño. Mira qué bonito. Qué lindo Lucho esto. Mira qué story. A mí es que lo encuentro súper lindo porque además parece como un enterito. Sí, pero no lo es. Qué lindo. Está bonito. Me gustan estos colores, ¿sabes a mí? Está lindo para ir como un cóctel. ¿Y sabes qué es unisex? ¿Te acordás que te dije que era unisex? Está bonito. ¿Sabes quién ocupa estos pantalones? Puede ser para hombre o mujer. Esto lo ocupa como Sebastián. Oye, porque se me salen los pechos. Hoy día, ¿sabes quién encuentro que se ve como estos pantalones? ¿Sabes quién ocupa esta ropa? Como Sebastián Yatra. ¿Te has dado cuenta? Sebastián Yatra, nada que ocupa... ver. Sí. Nada Sebastián, que ver. ¿Cómo? Estos pantalones son súper Yatra. ¿Yatra? ¿Qué es habitual, amigo? Se veía la pura Feya, la Madonna. Y este pantalón ya se acabó en el mall. Me encanta, amiga, me encanta. Voy a ir para allá. Best seller. Que me manden cosas. Oye, la Candy, de verdad, en comerciales, toma agua. Sí. Traemos su comida. Acá somos top pet friendly, así que de verdad la gente no se preocupe porque el ser vivo está vivo aún. Y además de estar vivo, les quiero decir que Candy, mira, estoy súper desenfocado. ¿Quién? Oye, ¿pero dónde está el camarógrafo aquí? Súper desenfocado. ¿Cacho? Yo, mira dónde estoy. Mira, mira mi plano. Bueno, yo quiero hablar algo. Mira dónde estoy yo. Mira. Hola, hola. Bueno, la verdad es que es súper importante lo que quiero decir. Ahí está. Ya, pues no lo hagan correr. Sí, pues la Candy le doy agüita antes de entrar al programa. Le doy mientras el programa. Por lo tanto, no se preocupen. Soy un buen papá. Un papá perruno. Lo que pasa es que mira que dice la sección La Moda al Día, mira, ya que estábamos hablando lo de los 80 que con Isabel Vicencio. Ahora nos queda un solo cámara que es Homeless, que la hace toda, de verdad, la hace toda increíble. Entonces, si uno se mueve, me salgo oye, al cuadro antes que el Homeless llega. La gente me pregunta en qué programa voy a estar. ¿Puedo decirlo o no? Nefer, ¿lo puedo contar? Yo creo voy a que estar me... en un pero programa de la tele. En tu... sí. Yo por la tele, como corresponde. O capaz tú en tus redes. Ya, vamos a la tele, Laurín. Allá. ¿Cómo se llama?
la pata, por Paula. Mientras acá están acaloradamente discutiendo, pero una cosa muy divertida, solo un detalle, si Pablo estaba arriba o abajo del auto ayer cuando quedó en PNE, eso lo vamos a conversar. No, que yo la vi abajo. ¿La viste abajo? Sí, por la Paula dice que nunca se bajó. Porque andaba con su... porque vi tu pie. La única vez que me bajé fue cuando llegó Sergio, porque no me atreví a bajar, si me estaban tocando la bocina como enloquecía. Te juro que te pusiste eso porque son discusiones como uno tendría en su casa, que lo encuentra adorable. Y además quiero mandarle, hablando de adorable, un beso gigante a los papás de Francisco Sandoval, a Julio y la nena. Oye, besitos para ustedes que nos ven en la comida. Tierra te toca todo meses. No compren relojes en la calle, nena. No, no, no. Aléjate de ahí. Porque además les tengo un tremendo atazo. Al Julio, a la nena, a los Titi, a los Coqui, a los Mimi, a los Pepi. ¿Qué tiene que ver con la suerte? Todos queremos más platita. Algunos pueden hacerlo, que de invitado a programas, que ya le vamos a contar el golpe de nuestro querido Luis Sandoval. Y otro, ¿usted sabe lo que hacemos? Sí. Nosotros vamos a jugar, pero no a cualquier parte, sino a un lugar donde lo pasas bien y además generas platita. Mira, escucha. ¡Casino! Descubre la mejor selección de tragamonedas, ruletas, blackjack y mucho, mucho más. Y si quieres aprovechar al máximo tu platita, regístrate gratis en micasino.com. Utiliza el código que aparece en pantalla, te lo digo. Y con eso duplica tu primer depósito hoy mismo. No esperes más, juega, gana y sobre todo cobra en... micasino.com. ¡Micasino! Oye, muchas gracias a micasino.com, que yo además lo utilizo y he logrado... Mira, con la plata de mi casino me pude ir a Maitencillo el fin de semana. ¿Te compraste una camioneta? No, 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 es que, no te, es que fue como un plus, tuve como un delta y aproveché de gastarlo en... ¡buenísimo! En los huevitos, amiga de Pascua. Pero, mi querido Luis Sandoval... ¡exactamente! Si yo voy a jugar a mi casino para ver si me puedo comprar un botón. Un botón. Para ver si me puedo comprar un botón. Mira, ahí despertó Candy, para que la gente preguntara por tanto por Candy. Ahí despertó. Mira, Luis Sandoval, a Riquelme. ¿Qué te hablaron? ¿Qué te dijo Patricia Maldonado? ¿Tiene libro? ¿No tiene libro? ¿Va a apelar a Farandulandia? Exactamente. Me dice cómo está preparando este libro, cómo está asesorando Raquel Argandoña y cómo viene su propio libro, es lo que responde Pati Maldonado en el siguiente audio o en el siguiente escrito de mensaje. Ponga mucha atención, el siguiente cartón. Ahí está, le digo, hola Pati, buenos días. Pati, ¿es verdad que Raquel quiere escribir su biografía y secreto de su vida y que tú le estarías aconsejando en ciertas cosas? Y Pati Maldonado responde, por favor. Sí, es verdad. Lo que pasa es que yo vengo hablando de mi libro hace rato. Por favor. Y ella también quiere hacerlo. Por supuesto, yo soy más vieja. Y le estoy dando algunos datos. Eso es todo. Cambio fuera. Pero yo no me quedo solamente con esa respuesta de Pati Maldonado y le vuelvo a preguntar lo siguiente. Pero alguien que le pregunte. ¿Qué le preguntas, pues, amigo? ¿Tenemos el cartón o no? Ah, le pregunta algo que no está. Ah, le pongo. Ah. Ajá, perfecto. Es mucho pedir, Patricia, que me cuentes como qué datos o consejos estás dándole a Raquel y en qué se diferenciaría de tu libro. Mira, maldita cucaracha. Lo que pasa es que la diferencia es muy grande. Yo he vivido más. Tengo mucho que contar. Por favor, mucho que decir en la parte política. Esa parte va a ser muy sabrosa. Ok, ya me aburriste, chao, perhuétano. Claro, ella dice que en la parte política va a temblar. Pati siendo Pati. Pati siendo Pati. Me aburriste, chao, adiós. Pero finalmente confirma que va a escribir un libro, que viene la parte política muy sabrosa, que es muy diferente a lo de Raquel Argandoña y que obviamente, como es más vieja, entre comillas, que Raquel tiene muchas cosas que contar y más sabrosas experiencias de vida, me imagino que televisión, sus vínculos con algunos famosos, así que viene muy, oye, muy Luchito, polémico este libro. Pero te quiero decir algo. Para quien quiera comprarlo, claro. Te quiero decir algo, Luis, porque... porque si vamos a hablar las cosas como son, vamos a hablarlas a calzón quitado. Me saco los pantalones, me subo los pantalones. Porque, mi querido Luis, te quiero decir algo. Tengo entendido, porque nos acaba de llegar información a la dirección de este canal, que aceptaste una invitación sin consultar a la plana mayor del que te lo digo. Ni a él, ni a mí.
Paula, me voy a ir para tú. Es mentira. Entiendo, Luis Sandoval, que aceptaste una invitación, un pago millonario por ir al programa Cáete que te paro. Si te paras, te cago. Agáchate que viene lo indio. Según el inciso 24 de tu contrato, ay, dice... Lee eso, la amiga, lee eso. Usted, si va a un programa de TVN, tiene que pagar el 75% de lo recaudado... Honorarios. ...a la señora Paula Andrea Escobar Jure y a don Sergio Andrés Rojas Lorca. Es verdad, Luis Sandoval. Si Raquel Argandoña y Tom Catomici se atrevieron a pedir millones por ser invitados a un estelar... Mírenlo. Yo... En mi actual etapa, que estoy en mi mejor momento, pedí una cifra que TVN me la aprobó. ¿A dónde vas, Luis Sandoval? Y esta mañana firmé contrato con TVN. Porque el próximo lunes usted me podrá ver en las pantallas de Televisión Nacional de Chile al lado de Daniel Fuenzalida. Voy ahora, caigo a TVN. A reencontrarme con el huevo para saber por qué se distanció de Sergio Roca. Y también voy como parte de un equipo que ustedes se van a sorprender. Así que tienen que verlo el próximo lunes en horario Prime. Vuelvo a las pantallas de TVN. Amigo, te digo algo, estoy de verdad como que me desvanecí. Tú vas a ir con cascos, rodilleras. Vas a ir con una bandera blanca. Cualquier fuego a discreción, tú corre. Como decía mi mami. Por favor, vos que me dé aire. Corre. Que me dé respiración boca a boca a la piraña. Pero vuelvo a los pasillos que me vieron crecer como profesional. Que me hicieron convertirme en Luchito Tote. Se está ahogando la piraña. Se, se murió. Oye, Luis, queremos un... Absolutamente un informe en exclusiva de tu viaje a Televisión Nacional, donde por supuesto te vamos a estar acompañando como equipo, como el que te lo digo, y ahí para que le preguntes a Daniel por qué se alejó de su equipo, por qué nunca más nos habló, por qué me abandonaste, no sé por qué, si siempre fuiste mía, no sé. Voy a llegar a TVN y me voy a ir directamente, no a mi camarín, al camarín de Daniel. Bien, amigo. Y ahí voy a conversar con el animador y voy a compartir con todos los otros. Queremos un reporte exclusivo, pero ponme música de atención, Dieter, porque tenemos una imagen de último momento. Dieter, ¿eso es lo más fuerte que tienes? Dieter, porque estoy que voy para allá. No, estoy que voy para allá y te agarro chucha. ¿A dónde está? Dieter, ¿a dónde está ahí? Levanta. Oye, la mano. Está ni hiperquinético, ni el Antonella Ríos ese día. ¿Te acuerdas del Anto que andaba? Tómate la pastilla antes de venir al programa. Oh, ahora se desmayó. Yo no puedo creer que Luis Sandoval me haga esta traición por el importa. No, no diga eso. No, amigo, no, si gente fue... que vaya. No, al final, mira, para todos los mal hablados que dicen que aquí hay mala onda, que se terminó una relación de años, es mentira, porque finalmente yo acepto esta invitación con el venio de Sergio, con la venia de Sergio Rojas, y obviamente que Daniel también aprobó de que yo vaya a este programa, por lo tanto, aquí no hay ninguna mala onda. Así que le quiero decir a toda esa gente, a esos que andan pelando, potipelados, que dicen, oye, el Sergio que está hablando de Fuenzalía, solo les quiero decir que son unas pobres almas en desgracia, porque acá hay amistad, que puede haber un distanciamiento como en cualquiera de las amistades, pasa en todos lados, entonces no se llenen la boca, gente arribada a menos. Pero, dicho eso... Ni la Anita Alvarado, con su cristianismo, se atrevió a tanto. Les quiero decir que esta información llega de último minuto, porque entiendo que Camila Nacho... ¿Nacho? Está pasando muy bien en México. Ok. Pero... Camila Andrade. Camila, ¿cómo yo digo Camila Nacho? Me decía, enfócate, amigo, qué feo tu comentario. Ay, enfócate, tonto, amigo. Ay, qué feo tonto, tu comentario. No te lo voy a repetir. Ya, no, sal ya, ¿y? Les quiero decir que acaba de llegar un video al equipo de dirección. Vamos a averiguar bien la data, en qué contexto es, pero es, comprendo, hace muy poco de Camila Andrade con un hombre distinto a Francisco Kaminski. No. En un concierto. ¿Ahora?
vamos a especificar la data de este video, pero entiendo que hace poco. La data. Entiendo que hace poco. ¿Ya? Porque según testigos me indican que Camila fue vista a los abrazos y a los besos con este hombre, que yo no sé si es el ex pololo, sé que no es Kaminsky. Vamos a averiguar, pero quiero que nos vamos. Y nos vemos mañana nuevamente a las 19 horas para ver... ¿Te vas junto con el director? Pero, si yo me voy con Franco. Franco, por favor. Váyanse juntos. Franco. Pero... Tan rápido. No alcancé ni a cacharle la Franco, cantante. Te quiero decir, si tú te vas a ir de esta manera, terminamos acá. Franco. Se fue de una. Ay, la Nefer dice que era la Laura Pausini. Yo la desconocí. Por favor, no si sé. Podemos irnos nuevamente con este video. Es la única persona que se va y vuelve. Franco se va y vuelve. Fue increíble. El único director que se va y vuelve a los 3 segundos. Oh. Franco, si podemos relentarlo, por favor, porque estas imágenes, a ver, ¿verdad? Cierto, llegan de forma exclusiva y con esto nos despedimos por segunda vez. No hemos ido 2 veces seguido. Franco, al hilo. Por favor. Vamos, somos múltiples. Vamos, Franco. ¿Qué te lo digo? Fue presentado por Juega, Gana y sobre todo Cobra en micasino.com. Baja de peso naturalmente con 10 Plus.